Que, ay, no. Oh my god, Baby Yoda. Esto me ha llegado, chicos, como regalo de Navidad. Oh my god, esto es un brazo. Nada más que tremenda pigmentación. ¡Wow! Por esto, por su cariño, por su apoyo incondicional, los que han estado conmigo hace un año, dos años, tres años, 11 años. En serio, chicos, no tengo palabras. Gracias. Están el día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, es día de Super Mega Haul. Para los que son nuevos en este canal, un Super Mega Haul es un conjunto de clips que voy grabando durante el mes. Conforme voy recibiendo cajas por correo, las abrimos juntos, la ropa me la mido, al maquillaje la hacemos swatch, a veces hasta comida llega, chicos, y eso lo probamos juntos. Y como este es el último Super Mega Haul del año, sentía conveniente arreglarme un poquito más, así que me estuve haciendo aquí un cut crease con verde, que las tonalidades verdes, haciendo un paréntesis, me causan un conflicto, porque ustedes saben que no son de mis tonos favoritos, pero siempre que me maquillo con tonalidades verdes termina gustándome mucho. Hasta piedritas nos pusimos de este lado y el traje del gato, si me siguen en Instagram se sabrán la historia de este trajecito. Pero bueno, chicos, también como pueden ver en la marca del tiempo, estos videos son demasiado largos, no puedo hacer esta introducción muy larga, así que yo los acerco un poquito y sin más preámbulos, vamos a abrir cajas. Y esperando que se hayan preparado con unos buenos snacks. Por cierto, en los comentarios de abajo platíquenme qué bocadillos ustedes disfrutan mientras ven el Super Mega Haul. Creo conveniente comenzar con las cajas que alcanzo a notar que son muy en la temática del mes de diciembre. Esta primera, chicos, es bastante obvia porque viene con este sticker justamente aquí. Es la colección de Elf, la película con I Heart Revolution, que como ustedes saben, la intro y la salida del Super Mega Haul es lo último que grabo en el mes. Entonces, todos los clips de en medio ya los tengo grabados a este punto y vienen varias colecciones de las marcas de Revolution, porque tienen I Heart Revolution, Revolution Makeup, y en este Super Mega Haul van a ver que hay una tercera marca con la cual yo no estaba muy familiarizada. Pero abrimos por aquí y tenemos la caja verde con el interior rosa y empezamos a mover aquí un poquito para encontrar la colección. Y que de lo primero que veo es este panfleto en donde tenemos la información de la colección. Ahorita echando ojito, parece ser que sí me la enviaron. Ah, no, creo que no está completa porque viene con muchísimas piezas y aquí estoy tratando de echar ojito. Esta marca usualmente te manda una muy buena selección en PR, pero no la colección completa. Y ahora que lo pienso, esto pudiera ser muy inteligente de la marca porque, una, los paquetes no son tan costosos y las diferentes personas que van recibiéndolos pues pueden presentar una variedad interesante a las personas que siguen. No todo el mundo está presentando la misma caja y los mismos artículos. Vaya que sí, hay diferentes maneras de hacer el marketing por medio de creadores de contenido. Lo primero que veo es este set de paletitas, o al menos creo que es un set o es una sola, porque viéndola así del lado pareciera como si fueran varios libritos o varias paletas, pero por acá enfrente dice Shadow Palette. Entonces removemos por aquí lo que es el sleeve. Déjenme abrirlo junto con ustedes, aquí se los voy a poner de frente, así es como se ve el empaque. Abrimos de esta manera como si fuera un librito y así se hace el display. Vendría siendo, sí, una paleta, pero en realidad tenemos varias como charolitas con diferentes tonos. Aquí tenemos estos que son colores más claritos, acá tenemos más una variedad de verde, morados, rojos, algunos tonos contrastantes en amarillo, y la última paleta no podía faltar, algo completamente neutro. ¡Qué buen diseño y qué buena idea! ¿Saben que yo no había visto nada de esto en redes sociales? Vamos a hacer algunos swatches aquí y allá, porque ustedes saben que de la línea Revolution, esta es la línea que menos me gusta. Siento que creativamente hablando tienen muy buenos productos, y más bien me refiero a la cuestión de empaque, de concepto, de idea, gráficos y demás, pero las fórmulas en sí no soy como que muy fan. Pero vamos a ver, aquí de esta paletita le voy a hacer el swatch a esta, que nada más la de arriba traía plastiquito protector, pero oigan, vean nada más qué interesante y qué
padre paleta. Cuando nosotros creemos que lo hemos visto absolutamente todo en cuestión de maquillaje, vienen marcas y nos sorprenden con sí paletas, tonalidades que pudiéramos decir más de lo mismo, pero presentada de una manera muy original. Me salté por aquí un dedo, chicos. Vamos a ver qué tal. Aquí pues nada más estuve tomando una sombra de cada una de las paletitas y vean nada más este café. Este café vaya que sí hizo un muy buen swatch. Y regresando a la caja, sacamos aquí los glosses. Esta marca tiene que manejar, yo creo que la presentación de gloss más grande que yo haya visto. Esto pareciera ser una base o cuando mínimo un corrector, pero algo que me llama mucho la atención es cómo vemos el producto por fuera, que viene así como si fuera un dulcito. Entonces, el que más me gusta es este. Vamos a abrirlo para ver cómo se ve o si lo de adentro se va a mezclar. Ah, sí, chicos, aquí pueden ver cómo se empieza a mezclar. Entonces yo me imagino que con el uso no siempre vamos a tener el producto así, sino que va a llegar un momento en que todo esto se va a mezclar. Entonces el rojo, el rosita se mezclan y nos queda como un rosa, sí, bien encendido. Y básicamente, pues sí, una combinación de estos dos colores que tenemos aquí. Me fascina esta idea. Vamos a abrir este ojo. De entre todas las colecciones de Navidad que he recibido, esta les tengo que decir que es de las más originales. Ahora, aquí tenemos un rojito y morado, entonces a la hora de que sacamos la brocha, pues me imagino que va a ser como un morado, pero menos potente. Híjole, aquí se ve nada más como este morado, sale bastante, bastante oscuro. Y rápidamente les muestro otras piezas de esta colección. ¿Saben que este trío de labiales siento que es súper bonito para un obsequio? Ya para cuando ustedes vean el Super Meajo, habrá pasado la temporada, pero creo que ese tipo de sets son bastante lindos. Acá tenemos un spray fijador, pero de un tamaño, pudiera decir mini, o al menos dentro de Sephora esto se categoriza como mini. Y sombras líquidas, vaya que últimamente lo que son sombras líquidas, rubores en crema también, son de las fórmulas que más hemos visto este año, y creo que muchas marcas se subieron a este tren de presentarnos dichas fórmulas. Y bien, pasando a la siguiente marca, tenemos aquí a Benefit, chicos. Yo sentía que ya no estaba en la lista de relaciones públicas, porque Benefit era una marca muy presente que constantemente estaban enviando producto, y creo que este año o no mandaron nada o solamente una vez. Entonces me llama la atención que en el lapso de 2 días mandaron 2 cajas, y de hecho en este momento ya no me siento tan empapada como antes con los lanzamientos de la marca. Entonces me causa mucha curiosidad ver qué es lo que Benefit nos envía. En esta cajita, que fue la que primero llegó, dice "fuck conventional beauty standard", como queriendo decir que es tiempo de hacer a un lado estos estándares de la belleza. Abrimos la caja y vamos a ver qué viene. Y curiosamente, chicos, esto no es maquillaje, sino una iniciativa de Benefit, que dice aquí que en lugar de mandar obsequios a creadores de contenido o como parte de la lista de PR, han hecho una donación por estos equivalentes a las asociaciones que vienen listadas justamente aquí. Oigan, esto está padrísimo, chicos. Creo que esto vale la pena leerlo. Entonces lo voy a poner aquí en pantalla para que ustedes le pongan pausa y puedan leer un poquitito más. Aquí están estas asociaciones que les menciono. Entonces, lo que viene por aquí es una sudadera. "For conventional beauty standards, the only standards that matters are the ones that you set for yourself", que los estándares de la belleza no importa. Y pues sí, chicos, realmente la belleza está en el ojo, en quien la aprecia. Porque, por ejemplo, chicos, lo que es bonito para una persona, a lo mejor para otra no tanto. Lo que esta persona aprecia, esta otra aprecia unas cualidades diferentes. Entonces, esto es lo que hace al ser humano tan rico, las diferencias. Estas diferencias que a veces parecieran separarnos tanto, es en realidad lo que debería de unirnos, el poder apreciar que todos los seres humanos somos diferentes, tanto por fuera como por dentro. Este es el primer paquete de Benefit y esta sudadera la voy a usar demasiado, me encantó, además de que es un material riquísimo. Y como les había comentado, de Benefit llegaron 2 paquetitos, este llegó justamente hace rato, en el tiempo perfecto para entrar en este video. En la parte de enfrente dice "keep it light", como manténlo ligero, y de hecho la caja también es ligerita. Entonces vamos a ver qué es lo que viene por acá. Y esto, chicos, es light primer
y The Professional Super Setter. Ok, creo ver aquí que este es el Primer Professional que han venido manejando de ya bastantes años, pero en una versión más ligera. Acá tenemos información que dice que va a seguir minimizando, al igual que el producto original, la apariencia de los poros hasta por 12 horas, pero que el 73% de esta fórmula es a base de agua. Ok, esto definitivamente es algo que necesito probar. La fórmula original me gusta mucho, chicos. Es de los mejores primers que nos vamos a encontrar. Y este lo he usado y no les puedo decir que lo he puesto realmente a prueba, que me haya aplicado un maquillaje y que haya salido, o que lo haya tenido mucho tiempo puesto para realmente saber si extiende la duración. Pero lo que lo he probado, les puedo decir que sí me ha gustado. Ya se me cayó el tubito. Y aquí está, chicos, que salió volando justamente como la monita que viene aquí ilustrando el tubito. Se los enseño más de cerca. Y es más, ¿por qué no? Aunque no es lo mismo probarlo en la mano, pero más o menos te das una idea, sobre todo cuando tienes cierta familiaridad con el producto original. De entrada, lo que me llama la atención es que esto es un poquito más rosa y luego se siente una consistencia diferente. Aquí se los muestro bien de cerquita, chicos. Y qué curioso. De entrada no les pudiera decir que se siente más ligero, pero ya una vez seco o integrado sobre la piel, hace justamente eso, se seca y sí se siente como si fuera un polvito. Lo tengo que probar para poder realmente diferenciar entre este y el pasado. Pasemos ahora a Beauty Creations, que aquí hice un poquito de trampa porque en donde estuve quitando la etiqueta de envío, como que abrí una ventanita, alcancé a ver el diseño y dije, ok, sí o sí lo tengo que abrir porque encaja perfectamente en temática. Entonces vamos a ver qué es lo que nos han enviado de Beauty Creations. Ay no, chicos, no puede ser. En donde metí el exacto para quitar la etiqueta de envío con la información, sí alcancé a dañar un poquitito estas etiquetas que están monísimas. Bueno, más que nada una sí tiene como una cortadita así, aunque todavía lo podemos utilizar. Vean nada más que estampitas tan monas, tan lindas para nuestros regalos, para poner de quién y para quién es el regalo. Están súper bonitas y vemos aquí algunos de los productos de Beauty Creations. Está bien lindo. Por acá tenemos la tarjetita y esto, chicos, son los sets que están manejando para la temporada. Y dice aquí, esperamos que estés disfrutando de estos regalitos de temporada. Y aquí tenemos cada uno de ellos y vienen con precios también. Que si mal no recuerdo, este lo manejaron el año pasado y se me hacía buenísimo porque tenían todas las presentaciones de su setting spray en versión chiquita, en versión regalo. ¡Ay! ¡Qué bonito paquete, chicos! ¡Vean! Ya de entrada alcanzo a ver una cosmetiquera cuyos colores me fascinan. Ustedes saben que me encanta el diseño tipo mármol y este rosito súper lindo. Vamos a ver qué es lo que viene aquí. O esto se vende justamente así por separado. Pareciera que sí, por dentro no trae nada. Es una bolsita cosmetiquera de un tamaño bastante interesante. Y como siempre les digo, con este tipo de bolsitas pueden llevarlas justamente así como cosmetiquera, o también si van a la escuela o si tienen algún otro uso y llevarlas en la bolsa, pues puede ser bastante agradable. Viene con una esfera personalizada aquí con mi nombre, la cual me encanta y me fascina este color, chicos, como un rosita plateadito. Y aquí vienen, no sé si todos o solamente algunos de los sets. Ah, no, creo que sí vienen todos. Sí, sí vienen todos, chicos. Ay, ya me hice bolas. A ver, déjenme regresarme a la caja. Siempre me da mucha tentación esto. Se ve súper bonito, pero me estresa que se vaya a quedar algo por ahí. Siempre que ya apago la cámara, me echo un mega clavado en estas cajas para asegurarme que no se me vaya nada. No, no han enviado todos los que vienen aquí. Este es el primer set, el cual viene con los rímel o con las máscaras de pestaña, Beauty Creations Lash Flex Holiday Set. Y creo que un set así ya vendían cuando este lanzamiento se hizo. Una de estas, y creo que es esta de en medio para dar volumen, me fascina. Es un rímel bastante bueno. Ustedes lo estuvieron viendo en un video en donde probaba un montón de productos nuevos. Si lo encuentro, se los voy a estar enlazando en pantalla. Entonces, en este video les presentaba que vendían este nuevo lanzamiento, estos tres modelos en un set parecido. Pero ahora nos presentan la opción así ya decorada como regalo de Navidad, y esto se vende por $22. Por $13 tienen también este juego de labiales. A todos estos en un momento u otro les hemos hecho swatch. Veo aquí que tenemos glosses y también labiales líquidos que secan en mate. Los labiales líquidos que secan en mate son los
cuadraditos y los glosses son los redondos. Están súper bonitos porque siento que es, bueno, más bien es la versión mini de los productos originales. Y estas son las tonalidades que vienen. Este es uno de mis glosses favoritos. Lo llevo mucho a todas partes. Lo uso bastante como topper porque realmente es simplemente transparente, perlita reflectiva. Entonces le agrega un poco de dimensión a otros labiales. No viene con una perlita exagerada, entonces nos da cierto brillito, también humectación, sobre todo cuando quiero cambiar un labial. Ay no, este definitivamente se los recomiendo bastante, y por $13, chicos. Además de que recuerden, con Beauty Creations tengo código de descuento, este estará apareciendo en pantalla, es simplemente mi nombre. Tenemos por acá un LED Makeup Mirror, que me estuvieron regalando uno, pero la versión más grandecita, cuando la fiesta de Luis en Guadalajara, y ese espejo me gusta un montón, chicos, porque es muy práctico. Ay, qué bonito está este. Tengo una versión parecida y este me fascina porque vean, espero que ahí se alcance a apreciar que se prende el aro. Viene aquí con su cargador, que es uno de estos universales. Ay no, está padrísimo. Este es uno de estos espejos que me hacen muchísima falta, sobre todo en viajes, cuando estoy en hoteles en donde no hay buena iluminación, lo cual es bastante común. Y si me voy a arreglar en horas en que ya no tengo luz de día, pues esto me cae perfecto. Ay no, chicos, sí es chiquito, pero siento que para viaje funciona bastante bien. Ahora, lo último que tengo aquí de Beauty Creations son los 12 Days of Lash Mask, que vendría siendo como un calendario de adviento, pudiéramos decir, pero únicamente de pestañas. Vamos a echarle ojito juntos. Ay no, chicos, de plano, me la he pasado dándole vueltas a este cuadro, a esta caja, tratando de ver por dónde se abre, cuando claramente se abre justamente de aquí de en medio. Ay no, de plano, nomás no daba una yo aquí. 12 Days of Lash Mask, y se ve justamente así. Entonces tenemos 12 puertitas en donde van a venir 12 diferentes estilos de pestañas. Y me gusta que siento le dieron bastante variedad, porque algunas puertitas vienen en círculo cuando otras son en rectángulo. Vamos a estar abriendo aquí la puerta 7, ¿por qué no? Y la puerta 7 viene con el estilo Look, que es un estilo bastante, bastante marcadito. Este estilo lo tengo y la verdad me gusta mucho, sobre todo cuando traigo looks que son bien elaborados, digamos algo como lo que llevo ahorita. Y la puerta 5 es el par de pestañas Cray Cray, que también son bastante tupidas, pero no tan largas y no tan llenitas como las pasadas. Oigan, este set está fabuloso. Lo vamos a estar abriendo completito por historias de Instagram, así que si no me siguen por allá, ¿qué están esperando? Es justamente mi nombre, al igual que aquí en el canal. Y siguiendo con Beauty Creations, tenemos otra caja por acá. Entonces vamos a ver qué es lo que viene en esta segunda caja. ¡Ay no, qué bárbara! No aprendo. Le di al exacto con todas las ganas, con todo y de que acabo de echar a perder una de las estampitas que venía por allá. ¿Y esta es la paleta Jasmine? Parece ser que sí, pero la de Jasmine ya la tengo. No. Ok, viene aquí la información de Jasmine. Es una paleta que les he presentado antes, pero esta es la paleta de Tiana, la cual está en este paquete que creo es muy parecido. Creo recordar que es muy parecido a la manera en que estuve recibiendo la paleta de Jasmine hace tiempo. La paleta sola cuesta $19, pero si quieres comprar la caja de PR, que vendría siendo como esta, esta tiene un precio de $24. Les muestro aquí la tarjetita con los precios, un poquitito más de información. Entonces, aquí está. Dice en la parte de atrás, cosas buenas vienen en tu camino cuando se trabaja duro y con dedicación. Aquí está. Entonces, le echamos ojito a la paleta de Tiana. Oigan, está súper bonita. Y la caja de PR es bastante sencilla, pero muy eficiente. Aquí se las muestro ya sin la paleta. Y acá la tenemos. La muevo así para que puedan apreciar los detalles en glossy y también en metálico. Por la parte de atrás tenemos los ingredientes, información de la marca, y tenemos aquí un listado de cada uno de los tonos, que no me acuerdo si en otras paletas los sleeves traían justamente esto. Por favor, coméntenmelo abajo. Ya la paleta en sí no trae estos detalles, pero la parte de enfrente es exactamente igual. En la parte de atrás solamente tenemos la marca, el nombre de la paleta, y abrimos para echarle un ojo y vean nada más esto. Si ustedes son amantes de los azules, de los verdes y de tonos complementarios, vaya que sí viene con una buena cantidad de tonos a complementar. Vean ustedes nada más esta preciosura. Vamos a echarle un ojo primero a diamantinas, satinados, metálicos. Ay no, se sienten deliciosos al tacto. Y aquí cerquita, para que se den una mejor idea, vean nada más esta tremenda pigmentación.
Chequen eso. Hasta estas dos que son diamantinas prensadas, vean que en primer toque quedó una opacidad casi del 100. Aquí voy a extender un poquito para apreciar mejor. Vean nada más. Cámara, enfoca por favor. Vean nada más qué belleza. Y creo que en estos swatches me fui muy enfocada en los verdes. Vamos a ver otro tipo de tonalidades porque estas que tengo hasta ahorita son muy en verde. También vamos a echarle ojo a otros terminados y así nos damos una mejor idea de la calidad de diferentes terminados, porque nada más aquí, chicos, tenemos diamantinas prensadas, tenemos metálicos, satinados, mates. Vean nada más qué tremenda pigmentación. ¡Wow! Estoy con la boca abierta con tremenda formulación que tiene la paleta Tiana. Creo que me hubiera caído bastante bien, chicos, para hacerme este look en particular. Este lo estuve realizando con la paleta Blood Money de Jeffree Star y sí me estuve llevando varias sombras. Ahorita que recuerde, traigo esta de acá, la verde, esta verde bien clarita, esta también, esta, y una de estas dos o una mezcla de estas fue lo que estuve llevando para hacerme este look, que dije, necesito algo verde, algo navideño, y me fui, chicos, como hilo de media. Pero bueno, continuemos. Por acá tengo este sobrecito que viene de Creator Network, que es la vertical digital de Univision, a donde pertenecemos creadores de contenido, y todos los años mandan un detalle súper bonito. Creo que en estos años he recibido una taza, una esfera. Hasta este momento la esfera ha sido de mis cosas favoritas, unos cojines, y este año, así echando ojito por arriba, se me hace que es una beanie o un gorrito. ¡Ay, está padrísimo! Es color crema, no es completamente blanco, pero sí un color hueso cremita, y ustedes saben que este tipo de tonalidades me fascina, con el logo de Creator Network en la parte de enfrente. No me lo pongo ahorita porque, a decir verdad, cuando traigo sombreritos que son así muy claritos, procuro o llevar una BB cream muy deslavada o simplemente cara lavada, chicos. Entonces así no los mancho. ¿A poco no está súper, súper bonita? Qué bueno que creo que me limpié muy bien las manos después de hacer este swatch. Y ya por último, chicos, tengo aquí esta caja que viene de M Beauty, que es la línea de maquillaje de mi amiga Mariela Bañato, y que tiene unas cosas lindísimas en su página. Les recomiendo mucho visitarla. De las cosas que más disfruto son sus esponjas, las cuales son maravillosas, y ustedes lo saben, me han visto usarlas un montón de veces. Abrimos por aquí y vemos una tarjetita. Ustedes saben que yo soy de las que tiene que leer la tarjetita primero antes que nada, y dice: Rosy, amiga, gracias por todo tu apoyo y cariño, eres lo máximo, te deseo unas hermosas fiestas en familia y un maravilloso 2022. Sé que lo será, te quiero y extraño mucho. Besos, Mariela. Ay, amiga, yo también te extraño muchísimo. Cuando fui a Miami en julio para Premios Juventud, ustedes recordarán que después de ya bastantito tiempo tuvimos la oportunidad de finalmente convivir, y vaya que disfruté muchísimo de esos momentos. Abrimos la cajita y viene con una cosmetiquera, la cual se ve así. Es de un material como pana en rosa palo y tenemos el logo en esta parte. Abrimos por aquí para ver qué trae adentro y wow. Ok, esta bolsa ya de entrada me fascina porque vean cómo se abre. Se abre súper amplia y te permite ver todo lo que traes perfectamente. Y trae las esponjas. Me fascinan estas esponjas. De las mejores que he probado, y ustedes saben que he usado bastantes esponjas. Por acá tenemos... Uy, ok, esto lo tengo que probar pronto. Es un jabón vegano para las esponjas y también obviamente para las brochas. Y viene integrado en la parte de arriba este plastiquito con textura para realmente poder sacar todo el pigmento de nuestras brochas. Necesito probar esto ya, y vaya que lo necesito porque tengo un montón de brochas y de esponjas sucias por allá. Tenemos aquí las Filter Lashes, y este estilo no lo conocía, pero me gusta. ¿Saben por qué? No sé ustedes si lo van a alcanzar a apreciar, pero siento que la banda no es tan larga como usualmente vienen, y ustedes saben que la mayoría de las veces me toca cortar la banda porque me queda bastante extensa. De hecho, a la gran mayoría de las personas nos toca cortar la banda si no queremos que nos llegue la pestaña de muy adentro, que a veces ese look es muy bonito pero puede resultar incómodo. Entonces estas pestañas las tengo que probar pronto sí o sí. Este estilo cuadradito me encanta porque lo siento bastante cómodo. Pincitas para el cabello, y por acá tenemos una bolsita que creo que viene con brochas, y es correcto, chicos, vienen con brochas en una tonalidad preciosa. Déjenme por acá abrirles una para que la podamos apreciar. Los mangos son súper suavecitos y vienen con estos tubitos
que cuando les vengan brochas con estos, no los tiren, porque para viaje o cuando una brocha ya se te ha maltratado muchísimo, después de lavarla, vuélvele a poner esto y va a volver a retomar la forma, sobre todo si es una brocha de calidad. Aquí les muestro esta bien de cerquita para que podamos apreciar los detalles. ¡Qué bonitas están! Me fascina el mango y se sienten súper suavecitas. Varias cajas tengo que abrir el día de hoy, pero esta primera, sin duda alguna, es la que más me emociona y no quiero esperar, así que vamos a comenzar justamente con esta. Pero haciéndome de ladito, ya están participando en la rifa, chicos. En este momento en el canal tenemos una rifa que no se pueden perder. Hay colecciones de maquillaje increíbles, como la de MAC con Rosalía, Luis Torres para Beauty Creations, estas colecciones en sus cajas de PR, un montón de paletas de Jeffree Star, premios en efectivo también, y uno de estos premios es un iPhone, chicos. Este no es el de la rifa. Al ganador o a la ganadora le voy a estar enviando el iPhone que esta persona desee, que por cierto, link para participar estará apareciendo en pantalla y también en la cajita de información abajo. Había estado en la lista de espera para este color en particular por ya varias semanas y aquí está, chicos. Es el iPhone dorado, el cual vamos a estar abriendo aquí juntos. Voy a estar haciendo aquí de ladito la caja y de lo primero que me llama la atención es que la cajita en sí es mucho más delgadita. No recuerdo qué tan delgada era la caja del iPhone anterior que tengo. Este que tengo aquí conmigo es el 11, este es el 13 Pro. El Pro Max se me hace muy grande, chicos, sobre todo para meter en algunas bolsas, pero aquí haciendo juntos el unboxing para ver qué tal viene esta tonalidad de dorado. Oh my God, chicos, está súper bonito. El pasado que tenía venía en plateado, o al menos ese es el tono que había elegido, y pueden ver el detalle en la cámara. Lo voy a acercar un poquitito. Los anillos o los aros alrededor de las cámaras, o más bien de los lentes, pueden ver la diferencia. Este en dorado, este otro en plateado. Básicamente creo que pudiéramos decir que son de un tamaño comparable, son casi del mismo tamaño, no creo que varíe mucho, pero sí, los detalles en dorado por acá. Ay no, chicos, está súper bonito. Aquí voy a estar retirando este plastiquito protector de pantalla. Lo siento pesadito, siento como que pesa un poquitito más que el pasado, pero aquí está. Este es mi iPhone 13 y uno de estos puede ser de ustedes, chicos, junto con otro montón de premios que les acabo de platicar, así que no dejen de participar en la rifa. Como les digo, el link está en la caja de información abajo. Yo creo que esto lo vamos a hacer de ladito por mientras, porque tengo que hacer todo el setup, tengo que hacer la transferencia de mi número de teléfono y también todos mis archivos de un teléfono a otro. Les enseño ya nada más rápidamente lo que viene en la caja. ¿Saben por qué la caja es más delgadita de lo que era antes? Porque ya no viene con el cuadrito, el enchufe, ya nada más viene con el cable. Eso no me gusta, chicos, porque si tú no tienes otro de reserva, pues es un gasto extra que tienes que hacer. Pero bueno, hagamos esto de lado. Bienvenido nuevo iPhone. Y pasemos ahora a esta caja. Uy, me dio como escalofríos ahí en donde estuve abriendo. Esta caja viene, pensé que de Beauty Creations, pero una vez que abro vemos que dice Bibella. Recordemos que Bibella y Beauty Creations son marcas hermanitas. Ah, no, chicos. Sí, es Beauty Creations. Me mandaron como que un poquito de todo, como un refill de cosas que yo utilizo bastante y que ustedes han visto un montón de veces en el canal. Me fascinan las pestañas de Beauty Creations. Ustedes las han visto en un montón de videos. Se las muestro aquí más de cerquita. Este estilo se llama Please Explain. Este otro estilo se llama Hermosa. Y estos dos pares son como que muy rosy, pero también me mandan estos otros por acá, que no son necesariamente de mi zona de confort, pero ya las estaremos utilizando. Estas se llaman Out of My Way y estas otras Stunt, y son de la línea que son larguísimas. Creo que son, oh sí, dicen la parte de atrás, 35 milímetros, o sea, son 3 centímetros y medio, son súper, súper largas. Todavía no me animo tanto a usar este tipo de pestañas. Las veo en otras chicas, en otros chicos, y me parecen fabulosas, pero necesito experimentar un poquitito más. Y por acá vienen estos productos de la línea que lanzaron, creo que fue más o menos como a principio de año. Tengo un video súper detallado acerca de cada una de estas pinturas que vienen en varias versiones. Las tenemos en lápiz, también en paint y en gel por acá, y que podemos utilizar de muchas maneras para las pestañas, para las cejas, como prebase, línea del agua. Realmente son muy multifacéticas.
asiáticas. Entonces aquí me han mandado un poquitito de todo, de productos que ya hemos visto antes. Y que pasamos a ColourPop, y que con estas dos marcas, tanto con Beauty Creations como con ColourPop, tengo código de descuento que es simplemente mi nombre, Rosy. Lo ponen antes de pagar y ahí van a tener un descuento considerable. Entonces es el mismo, de hecho es el mismo para Cakeify, para Beauty Creations y también para ColourPop, simplemente mi nombre. Entonces así es fácil de recordar. Abrimos esta caja y dice Strike a Rose, y me imagino que esta es una colección, y pues nada más viendo la tarjetita de presentación y los colores, basado en rosas, muy romántico. Entonces déjenme rápidamente sacar todo esto del empaque para poderles mostrar mejor. Y en esta caja tenemos la paleta, y también han incluido un juego de brochas que no siento que sea necesariamente parte de la colección, pero al ser más o menos del color, pues se ha incluido en este paquete de PR. En este rollo de brochas podemos encontrar algunas que son para el rostro, otras que son para los ojos. Cuando lo vi cerrado estaba casi segura que había visto este juego antes, pero ahora que lo veo más de cerca, no, este es un juego diferente. No he jugado tanto con las brochas de ColourPop como para poderles decir si se las recomiendo o no. Realmente tendría que hacer una aplicación completa de maquillaje para realmente poderles decir si sí valen la pena o no, no tanto. No es como las paletas de sombras, que vaya que sí tenemos bastante experiencia, y más porque no han cambiado mucho la formulación. Los cambios que han sido para mejorar. Entonces aquí casi siempre es un corran y vayan a comprarlo si la historia de color es la correcta para ustedes. Vamos a echarle un ojito más de cerca a esta paleta, que es de las grandes, que viene con un montón de tonalidades. Abrimos aquí y sí, la paleta es igualita a la caja, y ambas vienen con esta textura que creo que aquí un poco más de cerca van a poder apreciar, que es súper romántica, muy suave, y a mí me recuerda como a un encaje. Esta paleta se llama Smoke and Roses, así por enfrente, y por la parte de atrás, como siempre, tenemos aquí un listado de cada una de las tonalidades. Abrimos, retiramos el plastiquito protector, y así como lo pensé, viene con tonalidades súper suaves, muy en rosa, también en mauve, algunos tonos en vino, cafés muy fríos, casi tirándole a grisáceos, y varias combinaciones en cuestión de terminados. Tenemos metálicos, satinados, no podían faltar los mate. Aquí vamos a hacer swatches primero de algunas de las tonalidades que son en satinado metálico, para darnos más o menos una idea de la historia de color y de la calidad, que aunque ya la conocemos, es lindo verla. Vean nada más qué tonos tan bonitos. Sí, definitivamente van mucho con el tema que se describe desde el empaque. Seguimos con satinados, y aquí voy a estar haciendo algunos otros más para seguir viendo historia. Y todos estos primeros son en satinado metálico. Creo que no repetí ninguno. Estaba ahorita pensando si repetiría algún tono, pero creo que no. Aquí están todas estas sombras, de nueva cuenta, terminado satinado metálico. Y ahora echemos ojito a las tonalidades en mate para ver qué tal. Aunque creo que a este punto ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, la calidad es la misma que hemos venido viendo, pues yo creo que ya en los últimos 2 años más o menos. Siento que en donde más ha habido ajustes ha sido en el tipo de terminados y también en productos, pero no necesariamente en formulación. Y bueno, ya con estos swatches nos damos más o menos una idea de la historia de color y lo que pudiéramos hacer con esta paleta. Seguimos ahora, chicos, con esta caja que por la parte de enfrente dice Luxy PR Pau. Entonces estoy casi segura que son las brochas que Pau Tips lanzó con la marca Luxy. Entonces, además de que también por el peso, siento que perfectamente pudiera ser esto. Abrimos la caja, así se ve. Reconozco el logo de Luxy. Luxy es una marca de brochas que conocí, creo que por las bolsitas de Ipsy. Estoy casi segura que aquí ya me llegaba a veces una brochita de esta marca, y eran brochas de una muy buena calidad. Entonces me imagino que esta no va a ser la excepción. Y ya con la caja abierta, viene aquí con una notita que dice: Rosy, espero
esperamos que te guste esta colección con Pau Tips, tanto como a nosotros nos gustó. Con cariño, el Team Luxy. Les enseño aquí de cerquita la tarjetita y también el handle de Instagram o la cuenta. Y aquí están, chicos. ¡Oh, son tres sets! Pensé que nada más era uno. Y recuerdo que el lanzamiento de estas brochas fue en Miami y toda la vibra en cuestión del estilo, el diseño, también la combinación de colores es muy Miami, muy como Ocean Drive, South Beach. Les voy a estar mostrando aquí de cerquita cada una de las cajitas. Aquí en la parte de abajo dice Luxy y el nombre del bundle. Este es el Art Deco Blending, o sea que es para hacer difuminados. Y aquí les muestro este set de 5 brochitas. Por acá tenemos Miami Nights Set y aquí está. Este es como para hacer otro tipo de aplicaciones, pero aún también vienen brochas para hacer difuminados. Y por último, este es el set grande que se llama Dual Side Travel Set. Y este juego viene con brochas, creo que todas, y parece ser que sí, todas vienen con brochas de doble lado, que suelen ser muy funcionales, chicos, porque en una brocha tienes dos opciones de uso. Esta me llegó un poquito aplastada hacia arriba, entonces nada que no podamos solucionar abriendo. Además de que así también le podemos echar un ojito a las brochas. Algunos datos acerca de estas es que son de cabello sintético, cruelty free. Les muestro los datos en la parte de atrás. Y como les platicaba con las brochas de ColourPop, la mejor manera de probar unas brochas es pues llevarlas al rostro, realmente hacer una aplicación de maquillaje. Así a simple vista les puedo decir que se sienten súper súper suavecitas y que vienen generosamente en cuestión de cabellitos o de fibras. Y el concepto, tanto el diseño del empaque como las brochas en sí, definitivamente es muy Miami. Muchas felicidades a Paula Galindo de Pau Tips. La camiseta que traigo en este clip del Super Mea Haul requiere de un momento de atención. Pino de Navidad, personalizada con mi nombre. Los tres teníamos esta camiseta hace ya varias navidades. Diría que hace como 4 o 5 años más o menos. Pero pues un chiquito ya no está tan chiquito. Está creciendo bastante y a mi niño ya no le queda la camiseta. Tengo varias cajas que voy a estar abriendo el día de hoy con ustedes. Una compra fancy que yo estuve realizando hace algunos días. Y las demás son cajas de obsequios de PR. Creo que vamos a comenzar con lo fancy y esto es de Gucci Prada. Balenciaga Gucci Prada. La cantaría un poco más correctamente acercándome más al ritmo, pero ustedes saben cómo está YouTube, por todo nos desmonetiza, pero bueno, saben qué canción. Y esto es un sombrerito que me estuve comprando de Prada cuando estuve en la ciudad de Nueva York, que de hecho les hice un vlog. La intención que yo tenía era, yendo de compras, ir a la boutique y probarme los sombreritos, porque cada marca tiene diferentes medidas de sombreros y también diferentes maneras de categorizar las tallas. Hay en algunas marcas que las tallas vienen en números y, como por ejemplo esta otra, no es en número, sino que es S, M, L y así sucesivamente. Entonces no quería hacer la compra en línea porque no estaba muy segura de cuál sombrero, de cuál talla pudiera quedarme. Pero estando en Nueva York, que por cierto no llegué de compras, si vieron el vlog, ustedes sabrán que fui, ahora sí que como decimos aquí, a lo que truje chencha, nada más a mi evento y me regresé. Pero la chica que me estuvo haciendo el pelo, platicando justamente esto, que no había tenido oportunidad de ir de compras y todo, me dijo, yo tengo ese sombrero. Y mientras me peinaba, me decía, calculándole más o menos al tamaño de tu cabeza, más si vas a estar usando extensiones, lo mejor es de que te compres la talla M. Entonces, le hice caso, chicos, vamos a ver si le atinó. Así es como se ve la caja. Me gusta que viene todo el detalle como si hubiera hecho la compra en la tienda. Mandaron también la bolsita, que la bolsita pues no llega así tan acomodadita, llega un poco doblada. Y ya aquí abajo viene el recibo y me imagino que otra información. Vamos a ver qué tal, chicos. Aquí les vuelvo a mostrar la bolsa. Pues sí, pudiéramos decir que parece que yo misma la compré. Vamos a abrir y echar ojito. Aquí está el sombrerito que viene con papel para envolver y para que no pierda la forma. ¿Será que me quede? Vamos a ver si me queda. Y este estilo de sombrero, que es el Re-Edition, recordemos que esta marca está haciendo toda una cápsula de diseño basado en sus diseños de a principios de los años 2000, tanto en accesorios como en bolsa y también en ropa. Entonces este mismo sombrero lo tienen en
en un montón de colores. Me quise ir con el negro porque pues es lo más combinable y es a lo que más le voy a sacar jugo. Es un sombrero bastante casual y sí, al ser negro pues lo podemos combinar con un montón de cosas. He visto que muchas personas se lo ponen con el logo en la parte de enfrente, pero creo que en realidad el logo va de lado, chicos, porque las etiquetas están por acá, entonces las etiquetas van en la parte de atrás. Estoy aquí como que dándole vueltas al asunto porque tengo miedo de que no me vaya a quedar, pero bueno, vamos a ver qué tal. Pues sí me quedó, chicos, sí me quedó. Así es como les digo, como se supone, y en la página de internet viene hecho el styling o como se lo prueban ahí los chicos que modelan, donde el logo viene en la parte de acá, pero mucho veo en redes sociales que lo usan con el logo hacia enfrente de esta manera, aunque sí queda raro porque queda como que del lado, porque sí, este es el frente y esta es la parte de atrás, entonces debe de ir así, así es como amolda perfectamente. Pues se logró, chicos, me quedó. Yo pensaba que a lo mejor no iba a ser M, que a lo mejor podría ser la talla S, me estaba haciendo de la cabeza chiquita, pero no, bien me dijo la estilista, eres una talla M, y pues la talla M me quedó. Y después de esa fancy compra pasemos ahora con Tresluce. Tresluce es la línea de maquillaje de Becky G que lanzaron como alrededor de los meses de verano, más o menos, creo que en junio, y vaya que sí, lanzaron con una cantidad de productos interesante y rápidamente han ido extendiendo esta gama de productos, al punto que siento que ya tienen una colección permanente muy amplia, y ahora han lanzado sombras líquidas. Acerco un poco la cámara para que podamos apreciar mejor, y otra cosa que también van a poder notar es que este maquillaje está ya un poco corrido, pero tengo muchas horas con esto ya sin retocarme porque estoy grabando esto algo tardecito, y he de tener a este punto como unas 10 horas más o menos con este maquillaje, y de nueva cuenta no me retoqué, me pasé nada más un Kleenex antes de empezar a grabar, pero no quise poner polvo encima de lo que ya traía, grasita y demás. Eso se hubiera hecho una tremenda mezcolanza, pero ok. Más de cerca apreciando esta situación, y la caja de PR, así es como viene, viene con la tarjetita en donde dice que estos productos se llaman Forever Brillante Metallic Liquid Eyeshadows. Vienen en 8 tonalidades y cuestan $16 cada uno, cruelty free y vegano. Aquí les muestro un poco de la tarjetita por si quieren poner pausa y leer algo más de información. Por acá solamente tenemos el logo de Tresluce en su tradicional azul. Saben que la gama de colores me llama la atención, y sobre todo estos tres de por acá, este naranja también, es un producto que ya hemos visto formulado de diferentes maneras en otras líneas, pero aquí lo que pudiera llamar la atención es qué tan bueno es, y obviamente los tonos. Vamos a hacerle swatches a alguno de ellos, comenzando no podía faltar, y por cierto me gusta mucho el nombre de la línea, Forever Brillante. Este se llama Acuamarino y es un azul justamente como lo indica, así como muy de mar, y es bastante bonito. Aquí está puesto a dos capas y como pueden ver tiene una muy buena opacidad. Otro color que se me hizo súper lindo es este que se llama Crystal Mint. Vamos a hacerle un swatch aquí enseguida. ¿Saben que estos tonos que son más claritos, y esto se los dejo como tip, si ustedes están buscando sombras líquidas que sequen en mate, no se vayan con tonalidades tan claritas, váyanse con las opciones que son un poco más oscuras, porque las más claras, y esto lo veo en muchas marcas, suelen no ser necesariamente con la opacidad necesaria, tienes que poner más capas y se empieza como a cuartear sobre los ojos, haciendo un look no necesariamente bonito. Este que es más naranjita, más copper, se llama Fire Glass, y vamos a ver qué tal. Creo que haría un muy buen contraste con este que tenemos acá, entonces le voy a estar haciendo el swatch aquí abajito para apreciarlos juntos, y vean la diferencia entre estos dos con este que tengo por acá. Entonces definitivamente este sería algo en lo cual no invertiría, pero en estos dos sí. Siento que a Becky le gustan mucho las tonalidades en azul, lo podemos notar obviamente en los empaques, pero por ejemplo también en este producto no hay tantas opciones, no es un rango muy amplio, pero dentro de este rango digamos limitado hay muchas opciones de azul. Este se llama Esmeralda y es un verde no necesariamente
necesariamente esmeralda, creo que también es como un color aqua. Y como les digo, de 8 tonalidades tenemos por acá otra versión de azul, este menos verde, más morado. Entonces, 4 tonalidades que son dentro de la familia del azul, ya sea acercándose al verde o acercándose al morado, pero aquí las tenemos. Creo que es un buen producto. El que menos me gustó fue este que tengo por acá. Vamos a hacerle swatch a uno más. Este se llama Ametista y lo voy a poner por acá. Saben que este es morado, pero es medio clarito y volvemos a lo mismo que les platicaba. Entonces este siento que se va a ver de algunos ángulos. Creo que ahí se puede apreciar bien. Y aquí juntitos para que los puedan apreciar mejor, esto es lo último que Tres Luce nos presenta. Empezamos este clip con un sombrero que es un accesorio y retomando esta categoría, pero ahora en joyería, tengo esto que viene de The Jewel Monterrey, que es una de las boutiques que tan generosamente me envían accesorios y que me sacan mucho de mi zona de confort con los estilos que manejan. Y en esta notita dice: Rosy querida, te envío estos detalles elaborados especialmente para ti con mucho cariño y admiración. Realmente lo aprecio muchísimo. Gracias por tu apoyo de siempre. Te queremos, Moni y Diana. Les mando un beso enorme. Y aquí están estas 4 piezas. Y mostrándoles todo aquí de cerquita para que puedan apreciar mejor, este set viene con 3 collares, 2 de ellos súper coloridos. Este otro con un toque de color, pero más sutil, solamente con estos detalles en rosa aquí de lado y personalizado con mi inicial. ¡Wow, chicos! Este tercero me llama mucho la atención porque creo que no tengo nada como esto. Es una combinación de metales en color y también con detalles, textura, y juega con algunos elementos más femeninos y otros como más rockeros. La verdad, este está súper interesante. Me muero por ponérmelo. Y por último, este juego... Por último, chicos, tenemos este set de pulseras que hace juego perfecto con el primero que les mostré porque tienen estos mismos detalles, también los mismos colores, y noten que están también personalizados. ¡Qué bonitos! Y esto en pro de procurar hacer los videos más dinámicos, vamos a comenzar con esta caja que viene de Skims. Skims es la línea, pues pudiéramos decir que de ropas, aunque creo que se caracterizan más, son más conocidos por fajas, de Kim Kardashian West. Y yo tenía mucho tiempo con bastante curiosidad de probar las fajas. Ustedes saben que soy muy amante de las fajas. Las fajas realmente pueden ser nuestras aliadas, sobre todo con vestidos de noche y cuando estos son bien ajustaditos. Entonces he escuchado muchas reseñas aquí y allá de la marca. Hay gente que dice que son bastante buenas, otras personas dicen que realmente no. Entonces aquí vamos a estar averiguando juntos qué tal. Y no nada más estuve pidiendo fajas, sino que también han extendido la marca a ciertas líneas de ropa, y una en particular yo ya le había echado el ojo desde que se lanzó, muy inspirada en principios de los años 2000, cuando los tracksuit de Juicy Couture eran lo máximo. Estos juegos de sudaderita, de zipper, pantalón, eran de terciopelo. Entonces lanzaron una línea así. Tenemos que decir que el empaque es muy lindo, chicos. Aquí en donde despegué el tape, abro y esto se ve así. No sé si es información. ¡Ah, no! Son cajitas. Estas son cajitas. Me imagino que aquí vienen las fajitas. Entonces aquí tenemos esto. Y por acá abajo tenemos estas 2 bolsas que diría son de plástico, pero justamente estas bolsas dicen: no soy de plástico, estoy hecho de plantas, soy biodegradable, y que puedes realizar el compost de una manera sencilla aquí en casa o en un lugar industrial. Ok, chicos, pues a simple vista esto se siente de plástico, entonces ya sabemos que no. Estuve realizando esta compra el viernes después de Thanksgiving, lo que viene siendo Black Friday, porque tenían todo, no recuerdo si al 40 o al 50% de descuento, entonces era el momento ideal de echarle un ojito a las piezas. Muchas de las cosas y de los colores que yo quería ya estaban agotados. Todos los tonos que manejan pudiéramos decir que son como muy neutros. Hay varias tonalidades dentro del rango de los nude, también hay tonalidades bien claritas y otras bien oscuras, como diferentes tonos de gris hasta terminar en negro. Este color en particular se llama, déjenme ver si encuentro por aquí, y aquí en el recibo creo que el color se llama Soot, S-O-O-T, pero no estoy muy segura. Estuve pidiendo la chaquetita de terciopelo, que viene siendo en un color gris bastante oscuro. No sé cómo lo voy a estar captando la cámara, pero a simple vista pareciera ser negro. Quería comprarme los pantalones. Había 2 opciones de pantalones que quería y ninguna de esas opciones estaba ya disponible en mi talla. Entonces me compré los
shortcitos que vendrían siendo como unos bikers. Obviamente esto me lo tengo que poner, pero a simple vista se siente más delgadito de lo que pensé. Lo comparaba mucho en mi mente como los Juicy Couture de hace ya más de 20 años, pero los de Juicy eran más gruesitos. Estos se sienten más suavecitos y algo que me llama la atención, y de hecho fue la razón por la cual me fui con un tono oscuro, es que creo que ahí van a ver más o menos. Tiene como unas costuras que se me figuran como boxers. Entonces, la chaqueta yo hubiera querido que fuera un poco más amplia para que cayera sobre los shorts, pero pues vamos a ver cómo se ve puesto. Ustedes estarán viendo imágenes en pantalla, pero pasemos a las piezas por las cuales la marca es conocida, que de hecho creo que la marca, ustedes recuerdan, la marca de Kim antes se llamaba, creo que Kimono. Cuando iba a ser lanzada se llamaba Kimono, pero pues por obvias razones sí me brincaba un poquito el nombre. Ese nombre no procedió como marca, entonces se le cambió a Skims, que Skims, así como Kim Kardashian y Skims de skin, de piel, creo que es una buena combinación de marca. Y aquí tengo las dos piezas que estuve pidiendo. Esta primera se llama Sculpting Mid Waist Thong, que es una faja de tanga, y de estas, oh my god, esto es un brazo. Esta talla es doble XS, XS, o sea, son dos tallas en una. Tienen varios referentes de modelos y pues yo en realidad me basé en el referente de la modelo para pedir esta pieza. Algo que sí he escuchado es que estiran bastante. Pues a lo mejor de esto se trata, chicos, porque pues esto va a marcar la cintura, va a asumir la pancita. Así es como se ve por la parte de adentro. Aquí es en donde vienen, me acerco un poquito a la cámara para que vean lo que es la marca, talla y demás. Pero pues sí es súper pequeña. Obviamente, chicos, esta no me la voy a estar midiendo en cámara. Ya les estaré platicando seguramente en un blog de viaje y demás qué tal me resultaron estas fajitas, porque de este tipo, así en versión tanga, las he probado de la marca Spanx, que tengo muchas fajas de Spanx que me fascinan, pero esa versión en particular no me gusta mucho. Ahora, por acá tenemos esta otra que se llama Core Control Thong. Esta también es en una versión tanguita, pero es un estilo diferente. Entonces vamos a ver la diferencia entre una y otra. Oigan, pues a simple vista son muy parecidas. Creo que lo que les puedo decir, oh, este trae como plastiquitos adentro, que esto pegado a la piel es buenísimo porque no se te enrolla, eso es súper importante. Una pieza así te queda como un poquito más abajo del busto, y si no está bien hecha, lo que empieza a pasar es de que se hace arruguitas o se regresa, y pues en un vestido pegadito pues pierde completamente el propósito. Creo que esta es más dura y me imagino que esta va como a apretar más, y como les digo, pues ya les estaré platicando. Creo que le atiné bastante bien al tono, porque como les digo, tienen varios tonos de nude para que tú escojas el que más se asemeje a tu tono de piel, y creo que en el rango que manejan, este tono era el segundo o el tercero, porque los primeros sí son para chicas y chicos de pieles súper claritas. Entonces es importante que cuando compren fajitas, y como estas no son baratas y queremos que nos duren mucho tiempo y que sobre todo vayan con diferentes prendas, es mejor comprarlas en tonalidad nude, lo que sea para ustedes el tono nude, el tono piel. Entonces lo que más se asemeje a su tono, eso es lo que vamos a considerar color nude, porque entonces de esta manera, por ejemplo, si traes unos pantalones blancos no se va a notar, si traes una pieza de otro color tampoco, se va a disimular bastante bien. Ok, hasta aquí la clase de fajas, chicos. Me gustó el empaque, es la primera vez que pido algo de la marca. Les digo, en pantalla ustedes estarán viendo cuando me mide el trajecito. Las fajas pues les estaré platicando, ya sea en algún blog cuando me pongo este tipo de vestidos, o a lo mejor los actualizo por Instagram Stories. Haciendo esto del lado, vamos a pasar aquí a una cajita que está abierta, y esta la abrí fuera de cámaras porque me llamó mucho la atención que venía de Colombia. Me brincó un poquito porque no regularmente recibo paquetes de Colombia, entonces me llamó la atención de quién está enviando cosas a esta dirección desde Colombia. Y esto es, chicos, porque es la colaboración de Pau Tips con la marca Ave María, que ya también en redes sociales estuve viendo bastante lo que fue la fiesta de lanzamiento y demás, y vaya que han mandado un montón de cositas. Yo ya le estuve echando ojo aquí y allá, como les digo que estuve abriendo esta caja fuera de cámaras. Entonces nada más en esta primer cajita vienen cuatro piezas muy divertidas, muy diferentes. Me gusta mucho lo que es como la esencia de la marca, la cual no conocía
conocía hasta este momento. Por acá tenemos esta segunda cajita, la cual se abre así y viene con una pulserita, que tiene diferentes charms. Dice crea un corazoncito, tenemos otro corazón que dice love, un avión y otro corazón con rosita adentro, y cada uno de estos charms tiene un diferente significado. El primer corazón dice confía en tu intuición, el avión abre tus alas, el otro corazón ten siempre presente que para amar a los demás primero debes asegurarte de amarme a ti misma, el corazón que de un lado dice crea y del otro sueña, y el mundito, aún no había visto que venía un mundito, vive y viaja intensamente. Entonces este es otro juego, y por acá tenemos estos pins que creo que vienen con lo que sería el logo de la marca y un corazoncito con diferentes tonos en morado, dice Ave María by Pau Tips. Y esta cajita si no la había visto, chicos, esto lo vamos a estar abriendo aquí juntos. Deslizamos quitando el sleeve, lo que me gusta en la parte de atrás dice accesorios Ave María hecho a mano en Colombia. Es, oh my god, son un montón de piezas, chicos, son bastantes. En pantalla les estaré haciendo los acercamientos. Creo que estas vienen en combinación como un lila, un morado muy clarito con rojo, y tiene todo más o menos el mismo feeling del avioncito. También creo que tendría que confesarles que estos son mis favoritos de todo lo que he visto, se me hicieron preciosos. Y por acá hay algo muy parecido pero un poco más en statement piece, una de estas piezas que más llaman la atención. En la parte de abajo de la caja dice hacemos todo con el corazón para que tu alma encuentre el complemento perfecto. Súper, súper bonito. Oigan, y creo que el clip de las brochas también de colaboración de Pau Tips quedó dentro de este super mega haul. Entonces en este mes Pau Tips tiene dos colaboraciones, vaya que le está yendo muy bien y me fascina ver compañeros haciendo cosas increíbles. Y hablando de compañeros, tenemos por acá esta caja que viene de Lunar Beauty, ya se me andaba perdiendo el exacto, la marca de Mani MUA, que no he visto qué es lo nuevo que ha sacado, no me ha tocado ver en redes sociales, así que juntitos vamos a estar averiguando esto. Abrimos por aquí, quitamos recibo y ya sé qué es, chicos, es esta paleta que me llamó muchísimo la atención porque es para hacer contorno, pero es como si fueran las diferentes fases de la luna. Creo que ahí está la inspiración en este concepto. Así es como se ve la caja por dentro, viene aquí con brochas, estas ya las tengo de otro envío previo y son muy muy buenas, chicos. Vamos a echarle aquí un ojito a Outer Dimension y está grandecita, aquí se las muestro y aquí está mi mano para que ustedes puedan tener una mejor idea. Así es como se ve, la voy a mover para que vean que tiene como este efecto holográfico, la parte de enfrente, la parte de atrás también con la firma de Mani. Entonces vamos a abrir por aquí a ver qué tal. Esta paletita viene en forma redonda y sí, creo que podemos todos estar de acuerdo que la inspiración de esto son las fases de la luna. Lunar Beauty Outer Dimension. Abrimos por acá y ¡oh, wow! ¿Saben que para maquillistas profesionales esto está lo máximo? Porque tienen para hacer contornos o para fijar esta parte de aquí, lo que vendría siendo el área de la ojera, una tonalidad bien clarita. Pero chicos, hay chicas y chicos que son tan tan claritos, tan porcelana, que esto se les ve amarillo, y para estas personas tenemos un tono completamente blanco, lo cual me fascina. Creo que yo estaría más o menos dentro de estas tonalidades, creo que estaría más justo aquí en Pink Sky. Entonces tenemos esta parte de acá, por acá tenemos contornos y podemos hacer unos contornos bastante suaves, porque si queremos un contorno que casi no se vea, nos podemos ir con este color, y si queremos algo más marcadito, pues ya le brincamos por acá y terminamos también en un contorno, en una de las tonalidades creo que más oscuras que he visto en una paleta, no de las más oscuras que existen, pero que yo haya visto personalmente en una paleta. Bastante, bastante interesante, chicos, esto definitivamente corre a estar a uno de estos videos en donde estoy probando cosas nuevas. Siguiente caja, chicos, esta viene de Essence, que ustedes recordarán que ya tiene varios meses que hice el video de probando productos económicos, maquillándome solamente con una marca económica, y hemos hecho muchos de estos videos, LA Girl, Wet n Wild, Elf, también hice Essence, y a decir verdad, Essence ha sido una de las marcas que menos me ha gustado, y me imagino que no necesariamente es la marca como tal, sino la suerte o el poco atino al elegir productos, porque usualmente voy a la tienda, compro absolutamente todo lo que necesito para crear un maquillaje completo de principio a fin, pero no me voy basando en recomendaciones, sino en empaques, cosas que me
me llaman la atención, leyendo lo que dice ahí, lo que siento, de acuerdo a descripción, que me pudiera ir bien. Y creo que de todos estos videos que he hecho, donde he descubierto cosas increíbles, recordemos las marcas mencionadas anteriormente, sí, Essence me quedó muy abajito en la lista. Y aquí me estuvieron mandando, oh my god, chicos, es una colección, parece ser que de princesas, Essence Cosmetics para Disney. Y vemos aquí, al menos en la portada, tres de las princesas. Tenemos a Snow White, la Sirenita, por acá tenemos a Aurora también. Y sí, son tres paletas y parece ser que viene con un rímel especial para cada una de estas princesas. Les muestro por aquí la parte de atrás para que echen un ojito. Viene esto en una de las cosmetiqueras más deliciosas que he sentido, porque es como de terciopelo. No sé qué tan práctico sea esto, chicos, porque pues el terciopelo se ensucia y en una cosmetiquera más, pero de entrada esto parece una de estas almohadas para viajar y me fascina. Vamos a abrir, aunque bueno, aunque el terciopelo está por fuera, a lo mejor se mantiene más o menos limpio. Me imagino que en cada uno de estos paquetitos vienen las paletas de las princesas y por acá vienen también los rímeles. Déjenme sacar de empaque. Aquí están las tres paletas, son muy similares una de la otra en cuestión de empaques. Aquí están bien de cerquita, como pueden ver el fondo es en dorado rosado y tenemos a las tres princesas. Ay, aquí yo les tendría que decir que mi favorita es la de Ariel, así es como se ven por enfrente. Y les muestro un poquito, si las agarro bien, un poquitito de lo que es la parte de atrás. Y vamos a comenzar justamente con una, si no es que mi princesa favorita, que es Ariel. Esta paleta se abre de esta manera y viene protegida aquí con este plastiquito protector, el cual vamos a remover. Una paleta bastante neutra, pero tiene el pop de color en rojo, que va obviamente mucho con la temática. Creo que si hubieran puesto también un pop de color en morado y a lo mejor un verde, creo que hubiera sido muy interesante. Aunque esta de acá sí noto que la perlita reflectiva es en verde. Vamos a hacer aquí swatches de diferentes terminados. Y por qué no nos vamos a ir con esta también. No creo, es que las sombras que ellos consideraron que más se iban a usar son las que pusieron en el tamaño grande, lo cual esta idea siempre me ha gustado un montón. Aquí manita limpia para hacer swatches. Ese rojo se ve prometedor. Curiosamente el rojo se ve mejor que los terminados satinados. Si notan aquí, los terminados satinados no son necesariamente muy potentes. Creo que los podríamos llamar promedio. No es de lo peor que he probado, pero tampoco de lo mejor. Y últimamente he jugado mucho, mucho con este tipo de fórmulas. Entonces aquí les presento de nueva cuenta la paleta de Ariel y algunos de los swatches. Con un esquema bastante frío, continuamos ahora con Snow White, que sí, es también una paleta neutra, pero aquí tenemos tonos bastante, bastante fríos y tenemos dos pops que rompen un poquito con este esquema. Uno verde, tenemos por acá este azul y este doradito de acá que termina siendo o brinca un poco más cálido. ¿Saben que sí, definitivamente los ojos se me fueron derechitos a este azul que, oh my god, se siente súper cremosito? Vemos que por acá tenemos de estas fórmulas que tienen como puntitos de otros pigmentos. Esta fórmula me llama muchísimo la atención, chicos, porque nos tenemos que poner súper, súper al pendiente, porque así es como a veces se ven las paletas también cuando ya se echaron a perder y cuando les ha caído moho o cuando han creado esto. Pero no, esto se ve así justamente porque esa es la intención de la sombra. Y aquí un poco más de cerquita, de nueva cuenta, los swatches de la paleta de Snow White, que vendría siendo la segunda. Y por último tenemos la paleta de Aurora. Como ven ustedes aquí las tonalidades, las cierro para que la podamos ver. Tenemos sí tonos de rosita, creo que sí o sí necesitábamos rosas en esta paleta, entonces vamos a hacer swatches por aquí. Creo que la fórmula o cómo estuvieron haciendo el balance de terminados es bastante justo entre paletas. Todas vienen con esta sombra de los puntitos sospechosos blancos y con ese tipo de sombras tenemos que tener bastante cuidado, porque como les digo, así es como se hacen las sombras cuando ya tenemos mucho tiempo con ellas. Aquí les muestro de cerquita la tercer paleta, que sería la de Aurora. Abrimos por aquí y dice You are the Revolution y por acá tenemos la tarjetita Revolution Pro. Esta es como otra línea, porque tenemos Revolution Makeup o Makeup Revolution, tenemos I Heart
Revolution y esta es Revolution Pro. Entonces me imagino, esto suena como que esta colección pudiera ser mejor, más fancy, más profesional. Vamos a ver qué tal ahorita en Swatches. Dice, las mujeres bien portadas rara vez hacen historias. Oigan, esta paleta, esa paleta se ve prometedora y este cuarteto de iluminadores también. Entonces, denme aquí unos minutitos que ustedes no van a sentir en edición en donde voy sacando todo esto. ¿Y saben qué, chicos? Creo que en esta ocasión sí me mandaron todo. Y aquí están estos sets. Estos dos son set para los labios. Me imagino que ha de ser labial delineador también. Este set es para los ojos. Esto lo voy a estar haciendo de lado. Apenas estaba diciendo, ¡ay, no me mandaron esos cuartetos! No, sí los mandaron, chicos, pero son cuartetos de sombras. Por acá está el iluminador que viene en individual. Revolution Pro Marilyn Monroe Shadow Palette. ¡Oh, my God! Esto es todo un lujo. Déjenme acercárselos mucho, mucho. ¿Qué bolsas de diseñador con piedritas, cristales, Swarovskis? Ni qué nada. Esto es completamente... Te quedas embobada. Es muy bonito. La veo en el monitor, que es lo que ustedes están viendo, y estoy embobada. ¡Oh, wow! ¡Qué bonita, chicos! Desde el grabado, tenemos aquí una mezcla de tonalidades con terminado mate, satinado. Creo poderles decir que me metálico y tres diamantinas prensadas. ¡Qué belleza! Además de que los pants, lo que vendría siendo estos cuadritos, vienen de un tamaño súper generoso. Ok, esta es una fórmula. Esta es otra fórmula. Al tacto se sintió inmediatamente. Esta es una diamantina prensada preciosa. Y vámonos con una mate, esta de por acá. Y por qué no, esta diamantina que se llama Glamour. Esta diamantina prensada se siente con bastante cerita, lo cual pudiera ser muy bueno a la hora de poner en el ojo porque no necesitamos poner nada abajo y los swatches, oh wow, esas diamantinas son preciosas, qué bonitas. Uf, vean esto, chicos, vean nada más qué belleza de paleta. Es una cosa divina. Vámonos aquí con otras tonalidades para tener una muy buena idea de lo que estamos teniendo con esta paleta. Pero es que es bonita por donde quiera que la veas. Es súper linda. Me gusta que una vez que la paleta está abierta, sí sigue siendo muy Marilyn, pero ya no es tan obvio lo que es toda su imagen. Creo poderles decir que Marilyn definitivamente aprobaría de esta paleta. Es de lo más bonito que he visto últimamente, diseño o fórmula. Vamos a abrir ahora este cuarteto que les decía. A simple vista yo pensaba que era un cuarteto de iluminadores, pero no, es un cuarteto de sombras. Y oigan, este tapecito protector me viene dando batalla, no lo puedo abrir. Creo que el empaque, sí, es bastante similar, chicos. Creo que lo que es el collage es exactamente el mismo. Ay, no. Ay, no había apreciado este detalle. Déjenme ver si viene en la paleta. Ah, no, en la paleta no, porque en esta parte de aquí no tenemos nada, pero en el cuarteto, que es la misma idea, solamente que en rosa, se los muestro aquí de cerquita, tenemos este detalle que dice Revolution Pro y la firma de Marilyn, súper bonito. Lo que sí les tengo que decir es que esto es rasposo, entonces cuidado al tacto, no es como para estarlo tocando, pero qué belleza, chicos. Vamos a abrirlo y uf, vean nada más qué bonitas sombras. Vamos a hacerles swatch a estas cuatro. La fórmula creo que son dos diferentes fórmulas en satinado. Aquí tengo la mano limpia para que podamos apreciar. Y unos satinados lindos. Bastante, bastante. Creo que los pudiéramos considerar algo monocromáticos. Aunque sí varía un poquito. Champagne dorado y acá más en berry y en duraznito. Pero tienen una esencia muy similar. Vamos a ver cómo es. Oh, este sí es diferente, chicos. Este sí ya es un poquito más sencillo. Ahí le dejé marcado el dedo. Revolution Pro Marilyn Monroe con su firma. Muy clásico. Amo este tipo de empaques, son los empaques que manejan en Rose Gold, pudiéramos decir, Patrick Ta, en dorado, Jaclyn Hill, son preciosos, me fascinan, los veo y me vuelven loca, pero son tan sucios y en tan pocas ocasiones los tienes perfectos, porque tú haces esto con las manos limpias, no tengo absolutamente nada en las manos y vean cómo ya pudiéramos decir que arruinó o estropeó este efecto espejo, entonces constantemente los tenemos que estar limpiando y no podía faltar algo
algo muy como en diamante. Este se llama, fíjense que no viene con nombre en la parte de atrás, solamente dice iluminador y el nombre de la colección con Marilyn Monroe. A la hora de que lo toqué, me recordó muchísimo estos iluminadores de Jeffree Star. Y sí, creo que de todo esto es lo que me gustó menos, chicos. Es bastante, bastante chunky, entonces hace un efecto un poco duro sobre el rostro. Y entre más chunky, más grande, más tosca. Creo que chunky, la mejor manera de poderlo traducir al español es tosca o tosco. Entonces, al ser más tosca, más grande la perla reflectiva sobre el rostro, más nos va a alborotar textura. Y recordemos que absolutamente todos tenemos textura. Y no me pude resistir, chicos. Este fue un unboxing que hice fuera de cámaras con mi familia aquí y fue lo máximo. Sí, ya se podrán imaginar qué es, pero les enseño cómo llegó. Este es el trofeo de los American Influencer Awards, que está pesadísimo. Y lo que le sigue, chicos, de hecho fue lo que me llamó la atención cuando llegó la caja, porque lo sentía extremadamente pesado. Vean nada más qué bonito trofeo. Es un poco más alto, como una pulgada, entonces no puede ir a los cubos acá atrás, sino que lo voy a poner acá encima de mis cajoneras a mi izquierda, enseguida del display de tiendas de MAC, de labial. Vean, chicos, 2021 Rosie McMichael American Influencer Award. No sé si notaron, acá traigo los dedos también, no sé si notaron que por categorías era el color de esta parte, de esta estructura de este lado, porque todo lo que era belleza era en rosa y otra categoría fue morada, amarillo y creo que hubo una naranja, y los dos ganadores overall, quiere decir de entre todas las categorías, era en negro. Ay, no, chicos, en serio, muchísimas, muchísimas gracias. Vienen cosas muy, muy padres el siguiente año y el que le sigue también, 2022, 2023. Y poder ver hacia atrás y voltear para ver el camino recorrido, todo lo que hemos hecho juntos, todo lo que hemos caminado, siguiendo en el concepto de belleza que tanto me gusta y tanto disfruto desde que era muy niñita, me llena de orgullo, chicos. Entonces, no tengo más nada que decirles. Gracias, gracias, gracias infinitas. Y sí, les dejé un post en Instagram que es este que van a estar viendo en pantalla. No se los quisimos mostrar antes porque iban a saber qué es lo que venía en la caja, pero se los dije en el post y se los digo ahora en este video. Por esto, por su cariño, por su apoyo incondicional, los que han estado conmigo hace un año, dos años, tres años, 11 años. En serio, chicos, no tengo palabras. Gracias. Si ustedes me siguen en Instagram, recordarán todo lo que ha sido el proceso de este árbol temático que tenemos aquí en la sala con Minecraft. Mi niño ahorita trae muy de moda estos monitos o este videojuego. Entonces, aquí hicimos lo que se pudo para tener un árbol decorado del tema. Vamos a comenzar aquí abriendo varias cajas que tengo conmigo en la sala. ¿Y saben qué? Vamos a empezar con esta que tengo, que ya nada más viendo la caja en sí sabemos qué es lo que viene adentro. Es de la marca Mika Beauty Cosmetics, que fueron patrocinadores oficiales de los American Influencer Awards. Entonces, si este gráfico que tenemos aquí es correcto, es uno de estos refrigeradores para maquillaje, o bueno, no tanto para maquillaje, sino que para skincare. Vamos a echarle ojito, abrimos y pues viene empacado muy bien. Ay, no, chicos. Vean esta combinación de colores. Creo que aquí lo tengo al revés. En estos momentos estoy encantada. Y lo que le sigue, este refrigeradorcito es blanco y todos los detalles, la marca por aquí, estos cerrajes y la puertita para abrir todo en dorado rosado. Y es, hagan de cuenta, un refrigeradorcito así como tal. Viene con instrucciones. Por aquí el enchufe. Díganme si esto no es la cosa más divina. Viene aquí adentro algunos de los detalles de este producto en particular y cierra como si fuera como imán, o bueno, como cierra un refrigerador normal. Esto de aquí es más que nada como decoración, en realidad no cierra con este detalle que tenemos aquí, pero díganme si no, esto grita mi nombre, chicos. Yo no sé si cada una de las personas que estuvimos recibiendo este refrigerador fueron en diferentes colores o todo mundo recibió este modelo, pero haya sido como haya sido, y yo sé que así no se dice, chicos, haya sido como haya sido, realmente
realmente estoy muy contenta de recibirlo porque está precioso, chicos. Muchas gracias a Mika Beauty. Vamos a hacer esto de lado. Continuamos con Casetify, que en este momento hay dos órdenes en camino y no estoy muy segura cuál vaya a ser esta. Hay una orden que yo misma hice de una compra que estuve realizando y hay una segunda orden con productos que ellos me están enviando. Y por el paquete siento que esta es la compra que yo hice, porque cuando yo realizo una compra, llega justamente así con este sobre y cuando es un obsequio lo mandan con cajas. Creo que esto es importante de hacer la diferencia para que si ustedes piden de Casetify sepan exactamente cómo ustedes recibirían los cases o protectores de celular. Abrimos por aquí y miren, viene con una caja diferente. Casi siempre había sido una caja blanca y me imagino que ahora por la temporada es en rojo. Y si estos son los cases que estuve ordenando, estos son para el iPhone 11. Vamos a abrir aquí para echar un ojito. Cuando abrimos la caja se ve de esta manera. Viene aquí con unas toallitas para desinfectar y limpiar el teléfono, algunos instructivos y los empaques de Casetify, la verdad, son súper bonitos. Un sobre aquí adentro y creo que esta es la orden. Sí, creo que... Esta es la orden creo que ellos me estuvieron enviando. Ustedes recordarán que este case ya lo tenía previamente para el iPhone 11. Ahora tengo el 13. Entonces, este es para el iPhone 13 y me imagino que este va a ser el mismo modelo, simplemente en otro color diferente. Recordemos que con Casetify tengo código de descuento. Es simplemente mi nombre, estará apareciendo en pantalla en estos momentos. Y aquí con esta cajita abierta, echo ojito y este es el modelo en rosa. El negro ya lo había tenido con mi iPhone anterior, pero en rosa no. Y saben que lo siento como más en tonalidad pastel. Siento que es un poquito más clarito de lo que se ve en la página. En pantalla ustedes estarán viendo acercamientos. Esto también me parece importante porque a veces también cambia mucho los colores dependiendo de cómo tenemos los settings en nuestra computadora versus cómo los tenemos en la vida real. Entonces creo que esto es un rosa más clarito, más palo, más como tirándole a nude que lo que podemos ver en la página. Y estos cases vienen en diferentes colores y también para diferentes modelos de celular. Si me acuerdo, les voy a dejar el link directo a este modelo en la cajita de información abajo. Se me hace sumamente práctico, chicos, porque simplemente tomo el teléfono de esta manera. Puedo traer varias cosas en la mano y tener el teléfono sabiendo que no se me va a caer. Entonces, de los muchos cases que he tenido, estos les puedo decir que se han convertido en mis modelos favoritos. Voy a acercar aquí estas cajas para seguir. Y este en particular, cuando estaba quitando la etiqueta de empaque, me di cuenta que no tenía ni la más remota idea de dónde venía. A veces en la misma etiqueta de empaque tengo una idea de qué marca pudiera ser, ya sea porque viene el nombre de dicha marca o porque viene el nombre de la agencia y reconozco. Oh, chicos, esta caja viene de BoxyCharm y de BoxyCharm han tenido la generosidad de mandarme cajas, las cuales creo conveniente empezar a incluir en el supermercado. Creo que sería algo divertido. Esta es la caja premium, chicos. Esta es la caja premium, no es la regular. Tengo entendido que tienen diferentes suscripciones, entonces para tenerlo como referencia, esta es la caja premium. Viene aquí con una tarjetita con una explicación de los productos que se están recibiendo, una mascarilla de una marca que no conozco, ID.AZ Water Fit Mask, y creo que viene con varias, y leyendo la parte de atrás dice que esto está hecho en Corea, entonces no sé si la marca es coreana como tal o la manufactura de esta es coreana, que bueno, ahora que lo pienso, esto vendría siendo más o menos lo mismo. De la marca Elemis Superfood Matcha I Do, esto es un gel refrescante para los ojos. Tenemos aquí algo de cartoncitos, dos lápices de la marca Evio Beauty Creamy Lip Spow Liner, y son dos colores muy parecidos, chicos, más o menos dentro de la misma gama, pero uno se ve más oscurito que el otro. De Estila tenemos el Huge Extreme Lash Mascara. Chicos, ¿no sienten que de Estila cada vez escuchamos menos y menos? Siento que hace unos años era una marca súper sonada y por mucho tiempo había varios productos que seguían muy relevantes, y siento que ahora cuando veo un producto de Estila como que me cae el 20 que hace mucho que no escucho de la marca.
marca. Yo usaba mucho un lapicito o más bien un plumoncito para hacerme las cejas, pero se acababa muy rápido. Cada uno de estos plumones cuesta como $20 y lo terminé reemplazando con los de NYX que lanzaron hace aproximadamente un año. Misma idea, y los de NYX duran muchísimo. Tengo como unos 8 meses que recibí uno de estos en PR. A lo mejor ustedes se acuerdan, y esos mismos todavía me siguen funcionando perfectamente. Por acá, ¡ay! De Kenny Ontiveros Beauty Glow and Go Kit. ¿Saben que esta es una marca a la cual le he traído ganas? Y ustedes mucho me la mencionan también. Glow and Go. Miren nada más qué bonita paleta. Una paleta neutra, muy suavecita, con una temática muy romántica, que viene aquí con algunas tonalidades que van para los ojos. Veo aquí que Golds, estos dos, no sé si son para usar como delineador, pudieran servir también para las cejas. Bronceador, rubores e iluminadores. Entonces, una paletita muy mona de varios productos en uno. Creo que esto lo vamos a estar implementando en uno de estos videos que siempre les hago. Mínimo una vez al mes de probando productos nuevos. Creo que esto va a ser una buena suma para este video. Y creo ya que lo último que viene aquí es de Etion Beverly Hills, que este es como vendría siendo un med spa en la ciudad de Los Ángeles y en Beverly Hills, que se hizo súper famoso por las Kardashians. Yo llegué a ir a hacerme unos tratamientos aquí hace ya varios años, chicos. Yo creo que tendría que ser hace unos 5 años. Y esto dice aquí Flawless Serum y no más nada. Entonces creo que aquí tendría que leer un poquito más de producto para familiarizarme mejor. Y esto es lo que viene incluido en la caja premium de BoxyCharm. Continuamos ahora con Huda Beauty, y creo que a este punto ya sabemos que cuando de Huda nos llegan estas cajas que dice alerta de servicio, productos peligrosos aceptados, esto es casi siempre un perfume. Entonces sí, las cajas son bastante notoriamente características a cuando recibimos perfume de la marca hermanita de Huda, además de que más o menos la caja por el tamaño creo que sí pudiera ser. Y vamos a ver qué tal, porque he tenido un tema con los perfumes de Huda Beauty, y esto es más preferencia personal que otra cosa, porque hasta este momento no he encontrado uno que me guste mucho, aunque mi mamá, ella sí le han gustado varios de los que hemos recibido, entonces los he compartido con ella. La marca es Kai Ali, me fascina lo que es el branding y los colores. Regresamos, es un tema que en historia de color yo disfruto muchísimo, y aquí dice Eden Juicy Apple 01, aquí la publicidad. La botellita parece ser exactamente la misma que han venido manejando, obviamente con diferentes colores. La caja, la mismita, y chicos, alcanzo a percibir ya el perfume, y la caja viene manchada, pero no estoy segura si así es como es el diseño de la caja o se viene chorreando el perfume, no tendría idea. Ahorita en donde abra me voy a dar cuenta. Aquí en la parte de atrás, en donde están las notas, dice que tiene jugosas manzanas rojas, wild berries, jasmine, y bueno, entre muchas otras, o bueno, entre un par más. Vamos a ver qué tal. Y que ahorita que leo la descripción no pude evitar recordar aquel perfume que fue tan popular por tanto tiempo. Ya tengo rato de no escuchar de él. Creo que era de DKNY y era una manzanita verde muy muy rico. Ese nunca lo llegué a tener, pero sí creía que era muy bueno. Abrimos y creo que sí se venía saliendo, porque la caja, oh my god, la caja huele súper rico. ¿Será que este perfume, este sí me va a gustar? Vamos a echarle ojo. Oigan, y de este perfume sí se salió muchísimo. Aquí podemos ver el nivel de líquido y sí podemos ver que sí se ve bastante bajito. Y para mí la mejor manera de probar un perfume es aplicarlo y realmente evaluarlo, pero más de un ratito después, porque siento que al principio pueden llegar a oler o muy dulces o muy fuertes, y más al ratito cambiar dependiendo de tu pH y de un montón de cosas. Pero de entrada, chicos, de entrada, les tengo que decir que de todos los que me han enviado, este es el que más me ha gustado. No necesariamente el empaque, había uno dorado rosado que me enviaron hace tiempo que me fascinó el empaque, y ese le gustó mucho a mi mamá, se lo quedó ella. Pero este es riquísimo. Y sí me da como ciertas notas que me recuerdan este de DKNY, el de la manzanita verde. Les voy a incluir una fotografía en pantalla en estos momentos para que ustedes también recuerden de qué perfume estamos hablando. Es muy rico, chicos. Es muy, muy rico.
Dos cajas más. Esta la verdad la siento súper ligerita. Entonces, no sé qué pudiera venir aquí que no se siente como nada. ¿Será que en esta caja viene un rímel, un labial? ¿Qué es lo que viene que se siente tan ligerito? Abrimos y tenemos de estos chetitos. He visto a compañeras y compañeros también probarlos, pero aún no me animo. Dicen que sabe, o más bien que en realidad no saben a nada, pero quién sabe. Vamos a esculcar por aquí. Veo algo de Colourpop. Qué raro. Siento que de la marca nunca habían enviado algo así. Pero parece que sí, chicos. ¿Es un regalo de Colourpop o es algo que han lanzado? Y parece ser que esto es lo único que viene por aquí. No viene tarjetita de PR ni nada. ¡Qué raro! Y aquí con la cámara un poquitito más de cerca, vamos a abrir esto juntos. Se me hace extraño porque no es la manera en que usualmente recibo cajas de Colourpop. Las cajas de Colourpop, no importa el tamaño el cual tengan, siempre son muy características. Esto parece realmente un obsequio. Vamos a ver qué dice la tarjetita. ¡Qué hermoso, chicos! Dice, muchas gracias por ser parte de la familia Colourpop. Hemos disfrutado mucho trabajar en conjunto este año y no podemos esperar a lo que viene este 2021. Te deseamos una feliz y segura temporada decembrina. Con cariño, el equipo de Colourpop. ¡Qué bonito, chicos! Vamos a abrir esto. Y mientras yo abro este obsequio, por favor, platíquenme en los comentarios de abajo. ¿Ustedes cómo son abriendo regalos? ¿Son de estas personas que los abren súper rápido porque ya quieren ver qué viene adentro y hasta las tarjetitas las leen después? ¿O leen primero las tarjetitas y se toman su tiempo abriendo los regalos? Siento que yo he ido evolucionando con el tiempo. Hace algunos años era lo que les describía, abría todo súper rápido, pero tengo ya un tiempo para acá que me gusta como disfrutar el momento, leer la tarjetita, apreciar justamente esto, lo que es la envoltura, e ir abriendo lentamente. Abrimos por aquí y ¿qué es lo que nos han enviado? Esto está resultando muy emocionante, chicos. ¡Ay, creo que son galletas! Son galletas, chicos, y están decoradas justamente como una de las últimas colecciones, la de Rodolfo el Reno, que creo que esa colección se las presenté en el Super Meajo pasado. Ay, no, chicos, están súper bonitas. Qué lindo detalle. Ay, no, yo no sé por qué, pero en cuanto las vi, esta se me antojó muchísimo. Entonces, ¿por qué no? Esta la vamos a abrir rápidamente y nos tomaremos un pequeño snack. Además de que viene con diamantina comestible. Bueno, yo asumo que es comestible. Tendría que ser comestible, ¿no? Que nos tomamos un break porque voy por un café. Y ya para terminar con este segmento del Super Meajo, tenemos aquí esta caja de Sinless Beauty. Sinless es una marca mexicana, la cual tengo poco conociendo. Los conocí de la colaboración que hicieron con Mónica Yaca y vaya que tienen productos muy, muy buenos. Vamos a ver qué es lo que me están enviando en esta ocasión. Dice aquí Champagne Dreams and Diamond Fever. Y por la parte de atrás, Rosy, el maquillaje, los diamantes y el champagne nunca habían sabido tan bien juntos. Eso es correcto. Disfruta de la nueva colección Champagne Dreams and Diamond Fever y sé parte de esta gran experiencia, el equipo de Sinless Beauty. Vamos a echar un ojito y un vistazo a esto que han enviado. Y rápidamente por aquí, déjenme sacar estos productos porque vienen súper enterrados y no quiero que nada se me quede escondido. A simple vista creo ver que estos son productos que son parte de su colección permanente y que el lanzamiento en sí es este. Entonces en este nos vamos a estar enfocando. Vamos a abrir por aquí. Y aquí está la caja Sinless Beauty, establecido en el 2019, Champagne Dreams. ¿2019? Entonces en realidad la marca tiene poquito. Abrimos y así es como se ve esto. Aquí estos tres primeros productos en crema. Y los nombres, Perlas Cristalinas, Rich y Price de Mousse o Price de Mousse. No tendría ni idea de cómo pronunciar esto, chicos. Y este que no puedo pronunciar hace el swatch así. Les tengo que decir que es una tonalidad muy, muy oscura. Rich es un rubor que de entrada me recordó a Orgasm de NARS. Y voy a bajar un poquito la intensidad de la luz para que podamos apreciar mejor. Acá tenemos Perlas Cristalinas, que es el iluminador. Entonces aquí tenemos estas tres barras. Este de en medio sí me brinca un poquito. Muy oscuro. Siento que personas dentro de tonalidades trigueñas, morenitas, medias a más claras, no se podrían beneficiar de él.
Y justamente con tonalidades muy similares tenemos esta paletita y que por la parte de atrás podemos notar que manejan los tres mismos nombres. Entonces, estos dos productos pueden utilizarse en separado o combinación. Y de este lado les presento los swatches. Sí son súper cremositos, pero el bronceador o la tonalidad para hacer contorno sí la siento muy oscura, aunque en barra es aún más oscura. En polvo creo que personas que sí sean trigueños, trigueñas, morenitos medios en adelante, si les pudiera ir. Y ya por último la paleta Champagne Dreams con esta historia de color. Muy bonita, chicos, muy clásica. Me gusta mucho ese plateado y esta tonalidad que está justamente aquí. La tocas y se siente como un sueño. Y vamos a ver por aquí qué tal en swatch. Les digo, se siente esta fórmula muy suavecita. No, no, no. Vean nada más este verde. Voy a modificar un poquitito la luz. Como estoy grabando fuera del cuarto de maquillaje, a veces no puedo calcular los settings de luz que mejor se van a ver y que ustedes en pantalla puedan ver los productos como si los tuvieran enfrente, pero creo que ahí se dan más o menos una idea. Este verde es precioso y este de enseguida, chicos, no, no, no. ¡Qué cosa tan divina! Aquí con una luz más en oscuridad y más iluminada. ¡Wow! Muy bien por Sinless Beauty. El día de hoy voy a estar abriendo algunas de las cajas de ColourPop que recibo en el mes. Les he platicado en otras ocasiones que no todas las cajas se abren en el supermeajo porque son muchísimas. Y aunque aquí vamos a estar abriendo un montón de ellas, estas no son todas. Acompáñenme a contar las cajas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 cajas, chicos, ya ni siquiera quepo a cuadro, 8 cajas. Así es, chicos, 8 cajas de ColourPop vamos a estar abriendo juntos. Ahora, sé que a lo mejor algunos de ustedes disfrutan más de variedad en el supermeajo y no quieren ver única y exclusivamente una sola marca. Entonces, en pantalla, aquí les va a estar apareciendo la marca de tiempo a donde pueden brincar si quieren seguir al siguiente clip del supermeajo. Pero si ustedes quieren ver todo lo que hemos recibido o más bien parte de lo que he recibido de la marca únicamente en este mes, pues quédense justamente en donde están. Ahora, yo necesito organizar esto un poco mejor, así que de entrada me voy a estar llevando algunas cajas al suelo. Y vamos a comenzar con esta que acaba de llegar justamente hoy. En la parte de abajo dice Mate Mega, entonces me pregunto si es una de sus paletas grandes y que viene nada más en tonalidades mate. Vamos a ver si es cierto. Usualmente aquí en referencia viene una pista de lo que pudiera venir. Y abrimos y dice Matte Pack en esta parte de aquí, Matte Much, y no es nada más una sola paleta como yo había pensado. Aquí tenemos un montón de estos productos para los labios Blooded Lip. Estos los voy a estar haciendo del lado en estos momentos. Y por acá, sí, chicos, estaba en lo correcto. Esto aquí es una paleta, una de sus paletas grandes. Me fascinan este tipo de paletas de ColourPop. No les da la vibra como la de Organza de Jeffree Star, así a simple vista. Dice Gone Matte, como que nos fuimos en Matte Press Powder Palette. En la parte de atrás, como siempre, viene con cada una de las tonalidades y sus nombres. Abrimos por aquí. Tengo demasiada curiosidad de ver esta paleta. La paleta en sí tiene una textura muy finita. Aquí voy a mover la paleta de cierta manera que a lo mejor la cámara pueda captar esto. Se las muestro por la parte de atrás. Vamos a echarle aquí un ojito. Una paleta interesante, chicos. No es necesariamente la vibra de Organza de Jeffree Star porque tiene otro tipo de tonalidades, pero es una paleta bastante útil porque, como pueden ver, tenemos un muy buen rango desde tonos que son un poco más naranjas. Acá tenemos los mauve, tenemos grisáceos también, entonces tenemos la parte cálida que vendría siendo esta parte central que es un poquito más neutra, y por acá tenemos tonos grisáceos. Voy a hacer algunos swatches, no de todas las tonalidades porque si no, imagínense cuando acabamos con todas estas cajas, pero sí alguna de cada una de más o menos la familia de tonos. Este tipo de paletas es muy útil, sobre todo para personas que se dedican al maquillaje profesional, porque pueden tener un poquitito de todo centralizado en una sola paleta. Y para personas como ustedes, como yo, que a lo mejor somos más entusiastas en todo este mundo del maquillaje, que no nos dedicamos a esto profesionalmente, todo es para uso personal, vaya que sí podemos recrear diferentes looks. Y esta paleta, a lo mejor completamente sola, no es como que la podamos usar siempre. Aquí tengo mis wipes.
gris, pero definitivamente pudiera ser una paleta base que use en combinación con otras paletas. Entonces, esta, chicos, definitivamente, si le tenían curiosidad a esa de Jeffree Star que les estoy diciendo, que el link les va a aparecer en pantalla a esa reseña para que recuerden un poquitito de qué es lo que estoy hablando, creo que esta paleta pudiera ayudar. Es más, chicos, vamos a sacar la paleta de Jeffree, porque así con ella en mano nos podemos dar una mejor idea. Aquí está la paleta Organza, la abrimos y por acá tenemos esta otra de ColourPop y las pongo una enseguida de la otra. Creo que lo que tiene esta paleta, que esta no, es que acá tenemos tonalidades más grisáceas, más mauve, más amoratadas, y por acá sí tenemos muchos tonos que creo que podemos categorizar entre neutros, que son completamente neutros, y otros que son cálidos. Y acá tenemos unos que sí son muy, muy cálidos y otros bastante fríos. Entonces, creo que pudiéramos hacer no necesariamente lo mismo, pero si estaban interesados en esta y no querían gastar en esta, bueno, esta les puede dar algo similar. Y eso es lo que viene en la primer caja. Esta segunda está algo pesadita. Aquí estuve quitando la etiqueta completa, entonces no tengo como una referencia o pista de qué es lo que pudiera venir aquí. Les digo, esta pesa un poquitito más, entonces creo que es una colección completa. Y saben que cuando vi la caja se me figuró mucho como una vibra de los años 50. Yo no sé a ustedes, pero en cuanto vi esto, y sobre todo también el tipo de font, el tipo de tipografía, y sí, adentro dice Let the Good Times Roll, y esta es una colección que está, corrección, más basada en los años 20. Aquí les enseño la tarjetita Roaring Heart. Siempre he tenido mucho problema para pronunciar la palabra Roaring y Roar, así como un león, como Rar, y sobre todo cuando nos referimos a los Roaring Twenties, siento que eso para mí es un tremendo trabalenguas. Les muestro aquí la tarjetita por la parte de enfrente. En la parte de atrás tenemos los componentes de esta colección. También no vamos a estar viendo absolutamente todo, porque si no, ¿cuándo terminamos, chicos? Pero sí vamos a estar viendo los componentes principales. Oigan, aquí tenemos una paleta que es diferente. Tiene una forma o un layout diferente. Casi siempre las paletas de ColourPop o son cuadradas o las que son más alargaditas son las de 5 tonalidades. Pero ahora nos presentan este tamaño, que este es un tamaño bastante clásico, chicos. Déjenme hacer esto de lado para enseñarles que aquí también viene un par de pestañas. Vaya que este empaque es súper bonito y me fascina el nombre Flapper. Creo que va mucho con los años 20. Y por acá tenemos el montón de labiales y otros productos que ya no me caben en las manos. Pero vamos a echarle ojo a esta paletita, que estoy casi segura que va a venir con tonalidades doradas, plateadas. A lo mejor nos vamos a encontrar con neutros y grises por ahí. Vamos a ver qué tal. Me fascina el tema de esta paleta y cómo esa década la han plasmado en estos gráficos. ColourPop, y esto lo hemos platicado muchas veces, hace un trabajo excelente plasmando diseños. Tenemos una paleta diferente, chicos. Vean que el pan o el tamaño de cada una de las sombras es considerablemente más grande. Entonces, no sé si a lo mejor con esta paleta, y vamos a ver también en las otras cajas, van a empezar a arrancar con un nuevo layout, con un nuevo diseño. Y estos colores son muy de la Rosy, chicos. Entonces, esta paleta ya de entrada me gusta. Vamos a hacerle swatch a algunas de las tonalidades. Ay, no, viene con unos tonos preciosos. Vámonos con el negro, que ustedes saben que es un tono difícil. Tengo aquí una buena selección, mano limpia, y vamos a ver qué tal. No, pues sí, chicos. Ay, no. Dejen que les muestre este verde. Y ustedes saben que las tonalidades en verde no me gustan, pero vean nada más qué tono tan bonito. Y el negro es tan pigmentado que todavía tengo perfecta pigmentación y opacidad en mi dedo. Vean nada más qué rango. Definitivamente creo que sí le hace justicia a todo el concepto de los años 20 y todo lo que englobó esta década. Y por qué no, ya que estamos con esta paleta, vamos a hacerle swatch, aunque sea a 3 tonalidades más, las cuales tengo por acá. Sí, es una paleta neutra, como hemos visto muchas otras, pero si ustedes están interesados en una paleta que sea no muy grande, que venga con tonalidades en neutro, buena calidad, creo que esta pudiera ser una excelente opción, además de que tenemos un buen rango de terminados, mate, satinado, más diamantina. Recordemos que con ColourPop tengo código de descuento, el cual les estará apareciendo en pantalla. Es simplemente mi nombre, chicos. Entonces, también en mi Instagram, me voy a volver a hacer de lado. Si pueden ver en mi Instagram, tengo unas historias destacadas en donde tengo favoritos de ColourPop, pero también tengo experiencias de ustedes, sobre todo con los envíos internacionales.
internacional, porque arriba de cierta cantidad, ColourPop tiene envíos domésticos aquí en Estados Unidos e internacionales gratis. Entonces, ¿qué mejor que las mismas experiencias de ustedes dentro de la comunidad para platicar y compartir con otras personas? Entonces, cuando ha habido chicos y chicas que me comparten sus experiencias de aduana y demás de diferentes países, le tomo una foto, lo subo a historias y lo tengo guardado en estas historias destacadas que de nueva cuenta ustedes están viendo de este lado. Esta caja curiosamente dice aquí LA Lakers y recordemos que en el Super Meajo pasado tuvimos una caja enorme con la colaboración de ColourPop con la NBA, en donde teníamos todos los equipos que estuvieron representando en esta colección. Entonces yo no sé si a lo mejor aquí hubo un repetido en PR, porque creo que esto es la colección de los Lakers y esta no la quisiera mover mucho, chicos. Muy probablemente esta la estemos obsequiando más adelante, y es correcto, es justamente esto. Déjenme hacerme de ladito un poquito para que podamos apreciar la caja. Si recuerdan bien, esa colección venía aquí con stickers. Es una colección preciosa. Me imagino que acá viene la paleta, por acá tenemos la bolsita cosmetiquera. Sí, esto, todo esto lo vimos en el Super Meajo pasado, y es más, la caja de la cual les estoy hablando todavía la tengo aquí a la mano. Entonces me voy a parar y la voy a sacar para que recordemos de qué caja estamos hablando. Es una de las cajas más bonitas que hemos recibido de ColourPop, súper pesada. Es una colección que ha gustado demasiado. Aquí vamos a abrir para que ustedes puedan ver los diferentes componentes, los diferentes equipos. De este lado podemos ver las paletas y luego por acá tenemos otro tipo de productos. Esto no era todo, aparte teníamos las estampitas, las bolsitas cosmetiqueras, pero bueno, la parte principal o los componentes más importantes venían en esta caja, que es enorme, chicos, y de hecho la tenía aquí del ladito mío. Entonces creo que esa caja de los Lakers así se va a quedar. Va a ser muy lindo regalársela a alguien. Sería increíble poder encontrar a alguien que le guste el maquillaje y sea súper fan de los Lakers. Esto creo que sería el regalo perfecto. Entonces eso se vuelve a empacar. Seguimos ahora con estas tres cajas que acabo de recoger del suelo. Estas dos vienen con cajas que son exactamente iguales, pero tienen una descripción diferente. Esto dice lentejuelas y esta otra dice carrusel, y de hecho esta que dice carrusel es muchísimo más pesada. Entonces no estoy del todo segura por qué. Vamos a abrir y ver qué es lo que trae. ¡Oh! Dice por aquí A Dream Come True, y esta colección tiene componentes diferentes porque alcanzo a ver un juego de brochas, y no sé si notan que esto parece justamente eso, los carritos de un carrusel. Vean nada más qué set tan bonito, Such a Wonder, y viene adentro con un juego de brochas. Vamos a abrirlas para ver un poquitito más de cerca este set, y seguramente cuando ustedes vean este video ya Navidad habrá pasado, pero esto para regalo está padrísimo, chicos. Vienen 6 brochas, 3 que son más para rostro y tenemos estas otras 3 que son para los ojos. Creo que están bastante bien escogidas porque esta nos puede servir o para todo tipo de polvos, también pudiéramos usarla para contorno. Por acá tenemos esta que puede ser rubor, iluminador. Esta definitivamente es más para iluminador, y en estas 3 brochitas acá tenemos para difuminar, para aplicar color y para delinear ya sea los ojos o trabajar las cejas. Está súper bonito y muy bien presentado. Dice aquí que tiene un precio de $19, pero un valor de 50. Entonces, muy bonito que está este set. Y en esta misma caja viene este paquete bastante grande. Yo no sé si son paletas. Y sí, chicos, estas son paletas. Y vean nada más qué bonitos empaques. Se los muestro aquí bien de cerquita. Esta se llama Ticket to Dreamland, como el ticket o el pase para la tierra de los sueños. Y por acá tenemos On a Whimsy. Vamos a abrir primero Ticket to a Dreamland, que qué bonito empaque. Ay no, chicos, es que vean los detalles. En la parte de aquí abajo parece como que trae perlas. Es una cosa divina. Y ya empezamos a ver aquí un tema diferente en cuestión del tamaño de las sombras. Estas paletas vienen con unas sombras considerablemente más grandes. Y vean esta historia de color, definitivamente representa muy bien lo que es el concepto. Y por acá tenemos On a Whimsy, que es una paleta también
también, obviamente con toda la temática del carrusel, pero tiene, siento como que esta vibra muy romántica y vean nada más qué bonita paleta. Me encanta que hayan agregado esta tonalidad de azul, aunque honestamente siento que ese azul hubiera tenido sentido en esta otra paleta. ¿No sienten que es justamente esta tonalidad que encontramos en el empaque? Pero de todos modos, una paleta preciosa y volvemos a ver el mismo tema. Ay no, chicos, vean nada más qué bonitas sombras, el detalle de los espejos. Vaya que ColourPop nos da una experiencia de productos que a lo mejor se pudieran sentir como más costosos, pero a precios accesibles y con una temática cuidada hasta el final. Y pasamos ahora a esta otra caja que les digo. El diseño de esta es justamente igual a la pasada, entonces no sé si es una colección similar o qué es lo que sucede. Dice aquí Charmed I'm Sure. Les enseño de cerquita la tarjetita de presentación. Oigan, ¿cuántas colecciones lanza ColourPop? Olvídense de al año, al mes. Y si nos vamos al año, yo creo que estaríamos hablando de cientos de colecciones. Abrimos aquí y tenemos lo que creo que son 4 paletitas. Y es correcto, chicos. Aquí tenemos envueltitas 4 paletitas temáticas. Aunque de estas no entiendo del todo bien hasta este momento cuál es el tema. Déjenme desenvolver aquí primero para poderles mostrar. Y creo que el tema aquí son como flores, rhinestones, porque sí, al final del día se llama Charmed. Esta paleta se llama Blink Time. Por acá tenemos Glam Ride, Locked Door, Locked ¿qué? Locked Down, no alcanzaba a leer muy bien, y Charm School. Y rápidamente se las enseño, chicos. Esta primera es Charm School, que por cierto, qué belleza de sombra esta que viene acá. Y como les digo, chicos, ColourPop cuidando hasta el más mínimo detalle. Vean el diseño de la caja por dentro. Hemos visto colecciones de marcas muchísimo más costosas y para nada cuidan este tipo de detalles. Esta siguiente paleta se llama Blink Time. Así por afuera vemos que no viene con espejo, sino que viene con los gráficos que encontramos en la parte de afuera. Y aquí tenemos esta paleta. Entre estas dos primeras sí les tengo que decir que la pasada me gusta más. Seguimos ahora con Glam Ride. Y Glam Ride es una paleta súper romántica, chicos. Aquí la cámara no me quiere ayudar. No sé qué es lo que está enfocando. Ok, creo que ahí está. Súper bonita. Me fascinan estos dos tonos de rosa aquí abajo. Siento que son súper bonitos. Y a veces vemos este tipo de rosas como si fuera un pop de color, pero usado de la manera correcta y difuminado, ahumado, integrado, podemos llegarlos a trabajar, sobre todo en pieles medias a morenitas, casi como si fuera un neutro, chicos. Yo casi nunca me maquillo en tonalidades rosas, pero siempre que incluyo, aunque sea un toquecito, me quedo. ¿Por qué no los uso más? Por ejemplo, justamente ahorita, después de que grabé el video de la reseña MAC con Lisa de Blackpink, que ese video les va a estar apareciendo en pantalla, ya traigo el maquillaje un poquito diferente, porque como tenía una conferencia, después de ese maquillaje me hice como que la colita del delineador un poco más marcada. Para el video traía algo súper sutil, pero sí, este maquillaje me gusta mucho. Ya la última paletita que tenemos aquí es Locked Down, y esta viene con una historia de color más en tonos morados, súper bonitos. Me fascinan estos dos de abajo y justamente este de en medio. Oigan, chicos, y haciendo un pequeño paréntesis y para tratar de recuperar el aliento, siempre que estoy haciendo unboxings, clips de aquí del Super Mega Haul, como que me tomo mi tiempo, platicamos, vamos viendo cada uno de los productos a detalle, pero este clip lo quiero hacer un poquito más dinámico, porque sí siento que puede ser mucho a lo mejor para ustedes estar viendo caja tras caja solo de una sola marca. Creo que algo que le da mucho dinamismo al Super Mega Haul es justamente el tener diferentes marcas. Entonces ahorita sentí como que necesitaba jalar aire y tomar agua, y justamente no tengo mi termito a la mano. Pasemos a la siguiente caja, chicos, y con esta creo que ya vendría siendo la sexta. Ay, que... ay, no. Oh my God, no. Baby Yoda. Esto me ha llegado, chicos, como regalo de Navidad. ¿Dónde
había estado esta caja? Este lanzamiento se hizo hace ya varias semanas. Se me hace que esta caja se perdió por ahí. No todas las cajas llegan a mi casa, chicos. Algunas cajas llegan a una caja de correo. Caja de correo que checamos Aarón y yo. Y a veces Aarón recoge paquetes y luego anda paseando en el coche, se le olvida y ahí se quedan algunas semanas. Y siento que potencialmente esto fue lo que pasó aquí. ¡Ay, no, chicos! Estoy muriendo lentamente. Vean nada más qué cosa tan más cute. Nótese que con esto se los estoy enseñando más de cerquita, con todo el detalle, así como otros clips del super meajo. La caja, chicos, del monito. Me fascina. Vamos a abrir esto a ver qué tal. Es un espejo, chicos. Esto hubiera estado increíble cuando les hice uno de los maquillajes que tuvimos este Halloween. Les voy a estar insertando algunas imágenes en pantalla y también el link para que vayan y lo vean. Esto hubiera sido el complemento perfecto. Ay, no, chicos, qué cosa tan más cute. Ni siquiera lo he visto, ni siquiera he visto el espejo, pero yo ya siento que es cute porque... Y está chiquito. Es como un bebé espejo. Y miren cómo hicieron los gráficos. ¡Ay, qué cosa tan cute! Sí, el espejo es pequeñito, chicos. Definitivamente no es un espejo que sea más práctico como otros que son más grandes, pero no importa. No importa. Me fascina. Y lo voy a usar. Merry Christmas to me. Pero vean, chicos, cutest in the galaxy. Lo más cute, lo más bonito de la galaxia. Esta cosmetiquera. Es más, la puedo traer también en la bolsa. No necesariamente tiene que ser una cosmetiquera. Y como les digo, Colourpop se avienta con los detalles. La ranita, chicos, aquí en el charm del zipper. No, 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 no. Esto es de lo más bonito, chicos. Déjenme sacar rápidamente los componentes. Tenemos acá una paleta que viene siendo la segunda con The Mandalorian que Colourpop nos presenta. Creo que son dos paletas en esta colección. Si son dos paletas, entonces vendría siendo la segunda y la tercera. Ah, no, esta es la misma. Ok, esta es la misma que ya habíamos visto en el canal y que de hecho también usé en el maquillaje de Baby Yoda de Halloween, que previamente les dejé el enlace. No vamos a tocar esta paleta, vamos a enfocarnos en esta otra. Así es como se ve por enfrente. Se las muestro bien de cerquita. Muevo un poquito para que alcancen a ver los gráficos y así por la parte de atrás. Vamos a echarle ojito. Me fascinan los empaques de Colourpop, no nada más de esta, sino de todas sus paletas, lo que son las cajas y las paletas en sí. Viene con este material engomado que es tan lujoso y que se siente tan rico al tacto. Eso le da muchos puntos a la marca. ¡Wow! Ok, una paleta con una historia de color interesante. Y después tenemos este pop de color que me encanta, una buena sombra mostaza. Vamos a hacerle swatch a varias de estas sombras. Uy, esta de en medio promete, chicos. Definitivamente sí. Esta también, y por qué no a la plateada. Entonces aquí tenemos una historia de color interesante. Manita limpia y nombre, chicos. Volvemos a insertar mi código de descuento porque esto, si ustedes son fans de Baby Yoda, de The Mandalorian, de las películas, etcétera, esto es un corran y vayan a comprarlo. El código está apareciendo en pantalla. Díganme si esto no es lo más cute del mundo, chicos. Qué bonita sombra esta de en medio. Esta sombra no es una sombra barata de manufacturar porque es una duocromática. ¿Saben que Urban Decay tiene una sombra igualita a esta? Que por muchos años fue de su best seller. Ya últimamente no se oye hablar de ella, pero digamos que hace unos 10 años esa sombra en individual se vendía muchísimo. Si ustedes vieran cómo tengo la parte de abajo llena de cajas y todavía nos faltan dos. Y estas cajas, las dos dicen cuarzo, entonces no sé si aquí mandaron algo repetido o es una colección que llegó en dos cajas. No lo sé, chicos. Vamos a averiguar esto juntos. Abrimos y dice Rock Your World y dice cuarzos. Quartz, of course. Quartz, of course. Oh my God, eso fue tremendo trabalenguas. Aquí les muestro la tarjetita de presentación. Viene con un montón de productos. Bueno, este no viene con tantos productos. Tenemos glitters, tenemos paletas, pero pues sí es una colección extensa. Oigan, si yo ya me estoy cansando de abrir estas cajas, ¿cómo es el proceso creativo de Colourpop? ¿Cada cuándo sacan una colección, un tema? ¿Cómo se les va ocurriendo todo esto? ¿Cuántas
personas se sientan a valorar cada cosa que va a salir dentro de estas colecciones. Y estas dos últimas cajas, chicos, para pasar pronto al siguiente clip, se las voy a estar mostrando muy por encimita. Esta es la paleta que se llama Of Quartz, así como Of Course, pero Of Quartz. Ay, eso no, chicos, es súper trabalenguas. Así es como se ve la paleta fuera del empaque y tenemos 9 tonalidades, chicos. Esta paleta en particular tiene mucho el layout y el tamaño es un poquitito más grande de lo que hemos visto, pero tiene el tamaño de lo que antes veíamos con la marca de Kylie Cosmetics. Viene con una historia de color bastante fría, chicos. Sé que esto no es usualmente lo más buscado o lo más recurrido, pero definitivamente es bonita. Y por último, chicos, y ahorita me voy a ir derechito a la cocina porque vaya que necesito un poquitito de agua. Me la mandaron 2 veces. Me la mandaron 2 veces. Es exactamente la misma tarjetita de presentación. Entonces, wow, esto creo que lo voy a estar regalando. Qué interesante que me mandaron esto mismo 2 veces. Pero lo que sí es que nos ahorró un poquitito de este clip. Pasemos al siguiente, en donde veremos otras marcas también, a menos de que ColourPop se vuelva a colar por ahí. Como pueden ver, todavía no quito el fondo de Lisa para MAC y de hecho me quedé pensando, creo que esta fue o será la última reseña de este año, a menos de que otra cosa se nos atraviese por ahí, pero la manera en que tengo estructurado el resto del calendario, creo poderles decir que sí vendría siendo la última reseña, aunque como siempre les digo, todo puede cambiar. Vamos a estar abriendo cajas de este lado, chicos, no quería que tuviéramos exactamente el mismo fondo que hace pues para ustedes un ratito en el clip anterior, entonces lo único que hice es mover un poquitito la cámara. Acá está la puerta que nos saca del beauty room y acomodando las luces, creo que no las tengo bien montadas, déjenme nada más voltear esta por acá, a lo mejor ni siquiera va a hacer gran diferencia en cámara, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno, chicos, vamos a comenzar abriendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajas. La más grande la vamos a dejar para el último, se las voy a mostrar, que de hecho esta caja tiene un poquitito de historia, uy, está pesada, y de algo que les quiero platicar, pero eso lo vamos a estar dejando para el final. Me acerco por aquí una silla para ir poniendo los productos y vamos a comenzar con Pixi, que creo que de Pixi ya teníamos un ratito de no recibir nada, y considerando que esta es una caja pequeña la cual tiene un buen peso, estoy casi segura que va a ser su tónico. Ustedes saben que el tónico de Pixi, ay, déjenme mover la cámara, más bien déjenme mover la luz, que no me termina de gustar cómo está. Vamos a ver si ahí queda mejor. Pixi siempre manda, digamos que al menos 1 o 2 veces por año, su tónico, es decir, su tóxico. No sé si notaron que me alcancé a corregir porque iba tónico, pero no, tónico, chicos. Siempre mandan su tónico, que es uno de sus best sellers. Y sí, correcto, este es el Glow Tonic y viene aquí que lo venden o lo manufacturan desde 1999. Entonces, wow, ya tiene bastantitos años. Definitivamente es uno de los productos más gustados de la marca y siempre lo mandan de una manera súper mona. Creo que el año pasado, también más o menos por estas fechas, si no fue el pasado, fue el antepasado, lo mandaron con una botellita personalizada con el nombre de cada persona que lo iba recibiendo. Creo que fue un detalle súper lindo. Y las cajas de PR de Pixi son de las más bonitas. ¡Ay, miren! Sí, lo volvieron a hacer de Original Glow Tonic y viene aquí un poquitito de lo que es información, pero se las enseño aquí un poquito más de cerca para que alcancen a leer. Pongan pausa si quieren leer un poco más. Y sí, viene este año de nueva cuenta la botellita así tradicional en su tamaño más grande, que no estoy muy segura si este tamaño así tan grande lo tienen disponible a venta, porque aquí en Target he visto un botecito que es más o menos como de este tamaño, un poco más mediano, entonces lo mandan personalizado, dice Rosy's a Glow Tonic y viene aquí con su tapita, pero acá el pump, que ustedes saben me fascinan los productos que vienen con el pump. Muchas gracias a Pixi. Que mientras abrimos la siguiente caja, les platico que la primera vez que escuché de este producto fue por medio de mi amiga Jackie Hernández, que platicaba que
era un gran producto, uno de sus favoritos, etcétera. Y así es como surgió mi curiosidad acerca de este tónico. Empezamos a abrir esta otra caja, la segunda de este clip, y esta viene de Essence, que antes en este Superman Haul ustedes ya vieron que abrimos la colección de las princesas. Ahora vamos a ver qué es lo que nos están mandando en esta caja. Y esto es, creo que, productos de skincare. Vamos a echarle aquí ojito. Voy a poner por acá la caja para enseñarles la tarjetita, la cual se ve así. Y sí, creo que lo único que veo aquí de maquillaje es el rímel por acá. Dice que todos los productos están ya disponibles y que todos están a $7 o menos. Aquí un poco la información. Dice que se pueden encontrar en EssenceMakeup.com, en tiendas Ulta y también en Amazon. Entonces regresamos a la caja, la cual se ve de esta manera. Quitamos por aquí todo esto. ¡Qué bonita caja, chicos! Veo que mandaron algo más por ahí. Alcanzo a distinguir telas. No sé yo si será una batita o alguna de estas banditas para el cabello. Y mientras movía la cámara un poquito para enseñarles los productos, me quedé pensando qué bien fluye el fondo entre la tela morada y esta publicidad de NYX Cosmetics de hace 2 años con Coachella. Y como pueden ver, también tiene detallitos morados. Este, si ustedes recuerdan, es la publicidad que llegó a tiendas Walmart, porque en todas las tiendas tenían fotografías diferentes. Como que siento que ya nos hace falta una publicidad nueva así, ¿verdad, chicos? Pero bueno, enfocándonos acá, tenemos un Deep Puff Eye Serum. Este tipo de productos en cafeína me gustan, o de cafeína más bien, me gustan bastante. Y por el precio, la verdad, me llamaría mucho la atención probarlo. Lo voy a estar llevando algunos días. Les platico por Instagram Stories cómo lo sentí, porque no da cuenta, todo por menos de $7. Ahora, lo que sí es que las cantidades son pequeñas. Por ejemplo, quiero que vean esta mascarilla, que sí, usualmente las mascarillas vienen en tarros un poquitito más grandes, pero me imagino que esto es para reducir costos. Por acá, que se me cayó, tenemos un face mist, que es un 3 en 1, hidrata, refresca y tiene extracto de sandía. Por acá tenemos un primer para el rostro, el rímel que les había platicado, y dice que tiene aceite de coco. Y lo que viene acá de regalitos extras, ay, miren qué curioso, esta es una mascarilla para los ojos, pero tiene peso. Tienen, hagan de cuenta, por decir arroz, no es arroz, pero para que tengan una referencia de lo que siento por aquí, son como unos balines, no tan pesados como balines, pero sí como con el peso de arroz. Entonces esto te lo pones, no sé si esto se pudiera meter al refri a lo mejor, porque, ah, sí, dice meter al refrigerador por media hora antes de usarse. Esto me gusta, porque siempre que me paso un poquito de algo fresco, no necesariamente helado, pero frío, en los ojos, me sirve mucho, mucho, sobre todo para aquellos días en donde amanezco desvelada y demás, y que todo se me concentra aquí, y si llego a verme hinchada. Viene, como pensé, una bandita de estas para el cabello, y por acá les digo, creo que es como una bata. Sí, es una batita. Ay, este material, yo le llamo material de waflera, porque es como una telita de cuadritos. Aquí les muestro la textura un poco más de cerca. Me gusta un montón porque siento que es calientita en invierno, pero en verano no es como demasiado caliente, entonces se puede llevar de manera cómoda. Entonces, esto es lo que nos llegó de Essence. Aquí les muestro otro de los productos. Este es un aceitito, y por acá tenemos una leche facial. Que leches faciales siento que las recibimos mucho, mucho de ColourPop, pero no tanto de otras marcas. Seguimos aquí con otra marca que estuvimos abriendo también en este Super Mega Haul, Revolution Beauty London. Ahora, una caja bastante grande, y se siente como que viene una cosa pequeñita adentro, y también viene bastante suelta. Entonces vamos a ver qué es lo que envían por aquí, que no tendría idea. Creo que es una sola, pareciera como una paleta o un libro, pero me inclinaría más a que es una paleta. ¿De qué colección es esto? ¡Oh! Es la colección de Friends. Es la colección de Friends, pero... ¡ay! Esta es... sacaron nada más una sola cosa. ¡Esto es de Thanksgiving! Esto es de Thanksgiving y apenas lo voy recibiendo, chicos. Es por aquí un pavo. Vean nada más qué curiosa paleta. Les muestro un poquitito aquí. ¿Saben qué siento o medio recuerdo más o menos haber visto en redes sociales algo de Friends? Siento que a los dueños de Revolution Makeup le gusta mucho la serie de Friends, porque esto vendría siendo como la tercera edición. Hubo dos colecciones completas, creo, y ahora vemos esto de la serie de Friends, que bueno, fue tan famosa hace ya que como 20 años más o menos, no recuerdo. Yo, siéndoles muy sincera, chicos, he visto muchos episodios de Friends, no les voy a decir que no, y me
causa gracia, más o menos como que capto la idea y el concepto de la serie y quién es quién, pero no les voy a mentir, no es como que sea fan de Hueso Colorado y que haya visto absolutamente de todas las temporadas. No, ha habido otras series que sí me he aventado completitas, pero pues aquí está. Creo que esta nada más le vamos a estar echando un ojito muy por encima, chicos, porque pues sí, ya la estoy abriendo bastante tarde. O sea, Thanksgiving y esto ya es como Happy New Year y yo apenas aquí abriendo el pavo. Pero bueno, aquí les enseño lo que fue esta colección, que ni siquiera sé si todavía sigue disponible. La parte de enfrente, la parte de atrás, por favor, fans de la serie de Friends, así, de Super Hueso Colorado, comenten en la parte de abajo qué significa todo esto, nombres y demás. Tiene mucha relevancia este pavo en la serie, de manera que, bueno, hasta tiene su propia paleta. En la parte de adentro noto que los nombres, no sé, pues no, les digo, no he visto a lo mejor el episodio por el cual esté inspirado esta paleta, pero los nombres están muy inspirados en Thanksgiving, algo que puede ser Thanksgiving de simplemente con cualquier otro tema, no necesariamente con Friends, comidas tradicionales, aunque sí alcanzo a ver dos, tres cosas como scarring y por acá ruined. Entonces no sé si a lo mejor en algún episodio alguien viene y arruina el día de Thanksgiving, no lo sé, chicos. No puedo esperar a que ustedes, como siempre, complementen mis videos con sus experiencias, opiniones y demás, así que platíquenme qué significa esto. Continuamos ahora también con otra marca que hemos visto en este Super Mega Haul. Por aquí tenemos a Sinless Beauty. Sinless Beauty pone tantísimo tape y lo puedo entender porque es obviamente para proteger sus paquetes y que estos lleguen bien, pero abrirlos es completamente una aventura. Entonces, aquí fuera de cámaras voy a estar haciendo unos actos ninjas. Y la tarjetita Sinless Beauty dice: Rosy, te presentamos nuestro nuevo Premium Brush Set que contiene 17 brochas para toda ocasión. Entonces, aquí no creo que tenga que echar tanto ojo. Ok, parece ser que no. Lo único que viene aquí es este juego de brochas. Me va a interesar muchísimo probarlas porque las únicas brochas que he probado de la marca son las de en colaboración con Mónica Yaca. Y creo que de eso también ya platiqué en este video. Unas brochas increíbles. Seguramente al momento de estar viendo este video ya pasó Navidad, ya no se necesitan como tantos regalos, ya no andamos en busca de eso. Pero a lo mejor como una inversión personal, les digo, son unas brochas preciosas. Vamos a ver si estas tienen exactamente este tipo de calidad, porque siento que esas brochas son precisas, suaves, son sintéticas, pero parecieran que no. Y creo que el otro día, viendo las historias de Mónica, ella estuvo por ahí en una tienda Renata, pero no en Monterrey, y estuvo enseñando, creo que estas brochas, estoy casi segura que sí, chicos. Qué bonito empaque, me fascina cuando las brochas vienen en estos sets que se sienten como muy lujosos al tacto. Son bonitos también, pero sobre todo son prácticos, podemos viajar con ellos, podemos tenerlos justamente en nuestro escritorio, en nuestro vanity. Personas que a lo mejor se van maquillando rumbo a la escuela, rumbo al trabajo, que no van manejando, bueno, pues esto es muy práctico. Digo, obviamente sí es bultoso porque es bastante grande, pero de llevar una mochila o un bolso bastante amplio, pues caben perfectamente. Les muestro por aquí una de las brochas para que podamos apreciar el mango. Tienen un color como cafecito, creo. Pensé que iba a ser justamente este color, pero no. Miren, aquí lo pongo enseguida para que alcancemos a diferenciar. Es un color entre mauve, morado, café, que se aleja bastante de este rojizo. Y les muestro aquí las brochas. Por acá tenemos estas tres que son para rostro. Acá tenemos cuatro para los ojos, cinco para los ojos. Y estas que pudieran resultarnos como multiusos, porque esta de lengua de gato nos pudiera servir para hacer cortes de cuenca muy precisos, pero también nos puede ayudar a llevarnos gloss, o sobre todo para profesionales que no aplican el gloss directo, a menos de que se lo den a la clienta, pero que usan este tipo de utensilios para no hacer contaminación por ahí. Y por ejemplo, tenemos también estas dos que son angulares, y las angulares siempre son muy útiles porque las podemos llevar debajo de los ojos o también para hacer trazos en las cejas, y se ven bastante lindas, chicos, muy muy buenas. Entonces les muestro nuevamente aquí de cerca, esperando que la cámara no me esté dando charolazo para que ustedes las puedan apreciar mejor. Y no puedo, no veo. Ok, ahí está, chicos, ahí está. Esta es la primera parte, la primera sección, y por acá tenemos la segunda sección. Muy lindas brochas de Sinless Beauty. Y ahora, chicos, nos vamos, ahí andaba tirando mi mesita aquí, nos vamos con esta caja enorme que me emocionó muchísimo cuando la vi, porque pensé que era la ropa de Shein. Ahora, ustedes a lo mejor
mejor habrán notado que en los últimos dos, este vendría siendo el tercer supermeajo. El segundo o el tercer supermeajo en donde no se ha incluido ropa de Shein como antes. Por muchos años, mes tras mes, siempre incluíamos ropa de Shein. Y en todos los años que tengo haciendo supermeajos con la marca también, siempre se había sido bastante constante y me ha tocado conectar con chicas que trabajan dentro de la marca, que luego responden a los correos, están como muy pendientes y sin insultar el trabajo de nadie. La chica que acaba de renunciar y con la cual estuve platicando para cuestiones de la marca y con la cual hablaba bastante bien, bueno, ella se fue de la marca y la nueva chica tarda muchísimo en contestar, se confunde. Nos ha tocado que paquetes que debieron de haber llegado aquí los manda a otra influencer o se le traspapelan, etcétera. Entonces, sí ha sido como que algo medio raro. Y cuando llegó esta caja, pensé que iba a ser justamente la ropa de diciembre, pero no, chicos. Después me di cuenta que esto es un obsequio de la marca. Entonces, esto no es la ropa. Y aquí me paro para poder sacar la caja, la cual se ve de esta manera, chicos. Está súper grande. Muy probablemente la ropa de diciembre, que de hecho era la ropa que había pedido como para finales de octubre, muy, muy probablemente la vayamos a ver hasta enero, porque veo que ya se hizo el envío, pero veo que nada más se creó lo que es la etiqueta de envío, lo que es toda la información. El tracking number no me sale y estas fechas, ya finales de diciembre, son temporadas tan tan ocupadas que dudo muchísimo que esa ropa vaya a llegar. Y ya con el listón fuera, vamos a ver qué es lo que me han enviado de Shein, que para esto otra chica de la marca me estuvo contactando y esto fue súper rápido, hace aproximadamente una semana, y me dijeron que me querían mandar un obsequio, que por favor confirmara dirección, etcétera. Yo no sé si esto viene de otro departamento. Entonces, después de confirmar, yo ya esperaba este paquete en algún momento y dice Shein, Happy New Year, muchas gracias por estar con la marca. Miren qué caja tan bonita, chicos. Aquí les voy a enseñar un poquitito. La abrimos y esto es lo primero que tenemos. Tenemos como un pop-up y de aquí abrimos hacia arriba esta parte y así es como se ve. Alcanzo a ver cosas que no son necesariamente de Shein, entonces echemos ojito. Lo primero que me salta es esta, ¿cómo se dice? ¿Cantimplora? 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 Chicos, no me acuerdo cómo se dice. Vamos a llamarle termo de agua. Cuando olvidamos cómo va cierto término, nada mejor como usar un sinónimo o mínimo una palabra que se le parezca. Entonces aquí tenemos este termito que es de metal y viene aquí también con su strap, con su asa. Y en esta parte lo que viene envolviendo el termito en sí es como de un material plastipiel. Fíjense que está súper mono y me imagino que esto mantiene los líquidos ya sea o fríos o calientes. Y ahorita en este momento está frío. Es que ya está fresquecito afuera y bueno, pues la caja ahí estaba hace rato. Más abajito veo que también estuvieron mandando algunos productos de maquillaje. Mandaron, o al menos estos son los que se ven por aquí. Son tres labiales en mate y por acá tenemos otros en barra. Estos los vamos a estar haciendo de lado para ponerlos en nuestro siguiente video de Shein, que he visto y ustedes me lo han enviado también, que Shein lanzó como una nueva línea de maquillaje como en croma, duocromático, etcétera. Y creo que esa compra, porque si la hago por medio de la marca, probablemente llegue muchísimo después. Veo aquí que mandaron una notita que dice: te queremos agradecer personalmente, muy feliz año, por más cosas por venir en el 2022. Aquí les muestro la tarjeta, el gráfico de este lado. Por acá tenemos lo que vendría siendo un catálogo de esta línea de Shein, que la lanzaron este año o el año pasado, no me acuerdo. Entonces, aquí básicamente viene un poquito de información acerca de esta línea en particular. Esa línea sí se siente un poco más elevada, las costuras son más finas, también la calidad de la tela. Y también de eso tenemos, creo que es como una bandita del cabello o lo que vendría siendo lo que se le denomina un twilly, y creo que sí. Y estas te las puedes llevar en el cabello, puedes hacer una trenza e ir intercalando, las puedes llevar en una bolsa, como si fuera una diadema. Hay mil cosas que hacer por ahí. De la marca Dassy dice: not just any girl, no solo cualquier chica. Viene este dust bag o esta bolsita protectora, súper a gusto, muy rica al tacto porque es de terciopelo. Viene así como que toda fancy. Vamos a ver qué han enviado aquí. ¿Qué son? ¿Pantuflas? ¿Qué son? ¡Ah! Estos son calcetines. ¡Ah!
Amo los calcetines peluditos. Vamos a abrir uno. Los enviaron en dos colores. Me fascina. Se siente tan rico cuando hace frío y te pones tu cremita en tus piecitos, en tus patitas. Y luego te pones estos calcetines. Oigan, estos calcetines están hechos para mí. Vienen súper chiquitos. Quiero que vean ahí en proporción con mi mano. Y yo no soy de manos muy grandes. Entonces, son mini. Ay, están riquísimos. Y enviaron unos que son como azul acero, creo. Y estos que son cafecitos. Y esto no sé si es una mantita o más bien es un chal. No, es un chal. Es un chal como si fuera chal, bufanda, dependiendo cómo se lleve. Ah, no, no es tan ancho. Este definitivamente es bufanda. Y oigan, está en una combinación súper linda porque lo podemos llevar de mil y un maneras, con negro, con café, con gris. Ustedes saben y lo han visto en fotografías. Sobre todo, bueno, en todo el año. ¿Para qué les echo mentiras? En todo el año me gusta mucho, mucho vestirme con tonalidades en neutro. Pero en invierno vestirme de blanco, a lo mejor con un abrigo en color camello, son de mis combinaciones favoritas. O combinar ciertos tonos de café muy claro con gris y llevar cremas. Ay no, yo pudiera vestirme así todo el invierno, chicos. Y continuamos por acá en una de las clásicas bolsitas que Shein siempre manda. Y aquí tenemos, estos son como parchecitos de personajes de Hello Kitty para personalizar el gorro. Ay no, ustedes saben que me fascina la Hello Kitty, no, y con estos pelos, o sea, yo me veo fabulosa. ¿A dónde me van a llevar? Justamente así, chongazo, el cabello con un chorro de spray, porque ayer tuvimos una sesión de fotos y no me he lavado el cabello. No, 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 soy otra cosa, fashion icon. Y acá creo que vienen como pins también para personalizar. Ay, no, están divinos. Esto pudiera ir muy bien en la gorrita o en cualquier otra prenda. Esto se me antoja mucho como en una denim jacket, en una chaqueta de mezclilla, y poner esto para personalizar, aunque también lo puedes llevar en los jeans. Llevas este en el bolsillo de enfrente y este otro un poquito más atrás para hacer como que la cadenita que quede justamente colgando. De Shein viene esta cajita. Oigan, vaya que sí han mandado un montón de cosas. Creo que el año pasado enviaron una pijama, que de hecho esa pijama me gusta un montón. ¿Qué es esto? Creo que es un marquito que se enciende y queda a relieve, y vemos aquí las siluetas de esta chica con un vestido así más gown, más de noche, y por acá con algo más casual, más en corto. Por acá tenemos el cable para conectar. No estoy muy segura de quién pudiera ser esta chica. Esto se me figura como muy princesa de Disney, y acá la princesa de Disney ya se fue a trabajar o algo y está en su traje sastre. Eso fue lo primero que me cruzó por la mente. Yo lo sé, chicos, bastante random. Y de la marca Love Let, que no sé si sea una marca que estén manejando en Shein, vienen como un montón de bolsitas You Bras. ¿Son brasieres o qué es exactamente esto? Ok, ya capturó mi curiosidad. Son calzones. Oh my God, estos calzones me fascinan en todas sus modalidades, calzones normales, tangas, etcétera, pero que venga la tela cortada de este material. Y me voy a acercar mucho, mucho, mucho para que vean que la tela no tiene costuras. Entonces, a la hora de que tú te pones esto y traes algo más ajustado, más al cuerpo, no se ven las líneas de los calzones, no se marcan justamente así. Me encanta este tipo. Se me apagó la cámara justamente cuando estaba dando toda la explicación acerca de los calzones, chicos, pero como les iba diciendo, no se marcan y son muy, muy cómodos. Veo que esta bolsita es un poco más grande. ¿Y esto es un bra? Sí, esto es un brasier. Pero se ve como un brasier muy, muy cómodo porque viene con esta tela súper suavecita. Uy, esto me lo tendría que medir. Oigan, en este súper me ajó, a lo mejor no hubo ropa, pero ¿qué tal hubo? Tangas, calzones, brasieres, fajas. No, no, no. Si este fue el súper me ajó de la ropa interior. Pero bueno, chicos, ya les estaré platicando qué tal está esta ropa interior. De entrada, les tengo que decir que está hiper suavecita. Entonces, a lo mejor poniéndotelo con algo transparente, me imagino que esto van a ser los mismos calzones que les enseñé por acá, pero estos en blanco. Y que todo esto, seguramente esto lo platiqué cuando abrimos lo de Kim Kardashian Skims. Yo creo, estoy casi segura, déjenme pensar, que a lo mejor he de tener una o dos piezas, pero usualmente no compro ni brasieres blancos ni calzones blancos, porque aunque tú traigas, digamos, un calzón blanco, la mejor manera de llevarlo es con ropa interior, color de tu tono de piel, lo que se denomina nude, que esto pues es muy variante dependiendo de tu tono, porque si traes un pantalón
pantalón blanco y traes unos calzones blancos, como no se mezcla con tu piel, se hace un contraste y se notan muchísimo. Entonces, aunque tú traigas ropa blanca, que la ropa interior sea color beigecito, color de tu piel, color cafecito, pero entonces por eso no suelo comprar ropa interior tan clarita. Aunque la excepción a esto, pues vendrían siendo mis chicas y chicos que son súper blanquitos, súper porcelana y algo así, pues sí se pierde un poquitito más en su tono de piel. Glow Mode. Vamos a ver qué es esto. No me digan que van a ser más calzones. ¡Ah, no, chicos! ¡Ay, qué padres están! Son unos leggings. Me fascina andar en leggings, ustedes lo saben. Y estos son cortitos. No sé si son para chicas como yo, más petite, o que a lo mejor vienen cortados normales, pero que están diseñados para quedar a media pantorrilla y a mí me vienen quedando al tobillo. Entonces, aquí están estos leggings. Me imagino que esta otra bolsita va a ser la parte de arriba. ¡Ah, no! Es un sports bra. Sí, es un bra para hacer ejercicio. ¡Ay, está padre porque está larguito! Está muy lindo. Este sí siento que me lo pondría solo con unos leggings bastante altos. Y creo, chicos, si no me equivoco, déjenme esculcar esta caja. Parece que sí, pues no nos alcanzó a llegar de nueva cuenta lo que es la ropa de Shein. Vamos a estar desenvolviendo ropa muy interesante en enero, pero de igual manera se agradece muchísimo, muchísimo este detalle. ¡Wow! Shein para Navidad cada vez manda cosas más grandes y más detalladas también. Me llama mucho la atención que tomen de otras marcas y esto hace el unboxing muy interesante. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el Super Mega Haul de este mes y como lo platicábamos al principio, este también es el último Super Mega Haul del año. Qué increíble ver otro año haciendo Super Mega Hauls. Lo que iba a ser un video solamente de una vez se convirtió en una serie y creo poderles decir que la serie más exitosa del canal, la que más años llevo haciendo. Lo sigo disfrutando muchísimo y parece que ustedes también. Así que si este tipo de videos les gusta, no se les olvide darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho. Píquenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba video nuevo, aunque ustedes saben que YouTube actúa de formas extrañas. A veces avisa, a veces no, pero con la campanita o sin ella, ustedes saben que subimos videos nuevos a este canal todos los martes, los viernes y los domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho, chicos. Cuídense. ¡Mua! Bye.